Pero muy buenas tardes, aquí estamos para transmitirles a todos ustedes a través de Aguante Gallo en modo radio, el clásico entre el Deportivo Morón y Almirante Brown, Almirante Brown y el Deportivo Morón en Isidro Casanova, bueno, por supuesto, con muchísima expectativa, con muchísimas ganas de ver buen fútbol y por sobre todas las cosas, con muchísimas ganas de que triunfe el Deportivo Morón, nuestro Deportivo Morón que viene de ganarle a Atlanta por tres tantos contra cero le contamos cómo es el panorama porque estamos haciendo una transmisión muy especial. a ver se lo voy a resumir rápidamente. no estamos en la cancha de almirante brown esto se lo comentamos de entrada estamos desde un estudio que nuestro productor general blas de barros armó para que nosotros podamos contarles a todos ustedes este partido porque pasó una situación insólita realmente. cuando nos acreditamos nos dijeron que no teníamos cabina bueno cosa que suele suceder lamentablemente en el fútbol del ascenso. lo particular de todo esto es que saben a dónde nos mandaban, nos ubicaban en el sector visitante, en la tribuna visitante donde van allegados y dirigentes. Por supuesto que nosotros preservamos nuestra integridad física y decidimos no ir, pero obviamente no los íbamos a dejar a todos ustedes sin transmisión y por tal motivo estamos transmitiendo desde este estudio de radio que ha armado nuestro productor, nuestro editor, nuestro todoterreno blas de Barros, así que la transmisión la vamos a tener por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Aguante Gallo TV en modo radio. Pero eso sí, les cuento algo, lo tenemos en vivo a Charlie Artesi, que está desde la cancha de Almirante Brown, así que en un ratito nada más nosotros vamos a estar contándoles lo que es la previa también desde allá de este partido que va a jugar Deportivo Morón frente al Mirante Brán. Voy a saludar a José Luis Astudillo, a quien está a mi izquierda aquí, también con toda la información moronense y ansioso por este clásico que se nos viene. José Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal Juan Manuel? El saludo para todos, allí para Charlie, para Marcelo, Marcelo Costa, que está. Feliz cumpleaños. Costa! Eh, exactamente. Traemos en este caso, no decimos cuánto, porque es no, no, un pibe, un pibe. Es... Más allá que él dijo que entró en eh, edad de riesgo, algo por el estilo. Pero vaya desde aquí nuestro saludo para Facundo Zamora, así eh, también para Gustavo López, para todo, la banda, lo que es de Aguante Gallo y Blas, así también, con todo lo que es eh, armar esta transmisión. Decirle las novedades del Deportivo Morón para cuando salga al campo de juego. Dos modificaciones y son precisamente en la línea de ataque. Así hoy. Va a estar con, con el número 11 Sala y con el número 9 Rescaldani. Hay que hacer mención de los que van a quedar en el banco de suplente Cañete y Romero. Las únicas novedades que tiene este once de Morón para enfrentar al equipo de Almirante en la tarde de hoy. Bien, José Luis Astudillo pasando por los micrófonos de Aguante Gallo en modo radio, nosotros esperando el comienzo de este partido. Y les digo, en un clima muy particular, cuando nuestro productor lo decida, bien, ahí está. Vamos a hacer conexión con Charlie Artesi, que les dijimos hace un ratito nada más, está en Isidro Casanova. Charlie, ¿cómo va? Sí. Y bien, acá estamos, Aguante Gallo presente en vivo y en directo... desde el estadio Presidente Fragata Sarmiento... ...donde Almirante Brown como local va a recibir al Deportivo Morón... ...en contados minutos, ya los equipos están haciendo los movimientos... ...los calentamientos previos... ...y ahí vemos a Morón, precisamente en esa tarea... ...este Morón que hoy va a presentar dos cambios... ...vuelve Ezequiel Rescaldani a la titularidad... ...al igual que Santiago Sala... Ambos de titular en lugar de Cañete y Romero, el resto del equipo es el mismo que logró la victoria frente a Atlanta en el nuevo Francisco Urbano el domingo pasado. Ahí estaba entonces Charlie Artesi desde Isidro Casanova. Nosotros estamos a través de nuestro canal de YouTube en Aguante Gallo TV en modo radio. Ustedes saben que existe el derecho de televisación y por eso no les podemos mostrar el partido con imágenes. Pero créanme que como hinchas del Deportivo Morón vamos a estar contándoles todo lo que está pasando en Isidro Casanova con este partido que van a jugar Morón y Almirante. Y me acuerdo yo, por ejemplo, de el último encuentro que se disputó en Isidro Casanova y que terminó ganando el gallo con el gol del uruguayo Franco García allá el 27 de agosto del año 2023. Bien, vamos a aprovechar entonces, porque se nos acerca el horario de comienzo del partido, ya quedan siete minutos según lo que está establecido, aprovechar entonces para José Luis Astudillo repasar las formaciones del Deportivo Morón, el equipo de Fabián Ardosa, y de Almirante Brown, el conjunto dirigido por Rodrigo Alonso Negro. Y hay que llegar a decir... El 1 para Ramiro Martínez, el 6 Quirós, el 5 Barrio Nuevo, el 2 Minio, el 3 Fernando Rodríguez, 4 Abreliano, el 8 Gauna, 7 Fernández, 11 Almada, 9 Bonacio, el 10 Vera, el técnico, como decía Juan Manuel Centurión, Rodrigo Alonso, los suplentes Ferreira, Olivares, Acosta, Villarruel. Piteo Díaz Escurra, allí Rivero y estable. Bien, entonces, la formación del equipo local dirigido, como decíamos, por Rodrigo Alonso, con el dato particular negro, que era el manager y pasó a ser el entrenador cuando se fue Luigi Villalba. Exactamente, porque duró dos fechas. A la tercera se tuvo que hacer cargo del equipo de Almirante Brown. Bien, ahora vamos a conocer, y seguramente vos vas a estar a la expectativa, de la formación del Deportivo Morón que va a presentar para jugar frente al conjunto de Isidro Casanova. El cuadro de Fabián Nardosa, que insisto, viene de ganarle a Atlanta por tres tantos contra cero. El conjunto moronense, que por supuesto está a la expectativa de este encuentro, que ya está en el campo de juego, mejor dicho, ya está en el estadio. Estamos a la expectativa de que salgan los equipos, todavía no ha pisado el terreno de juego. Aprovecho mientras esperamos por la formación del Deportivo Morón para decirles que entre los resultados que se registraron hay que hablar de la victoria del Zabalero de Colón de Santa Fe, que es el puntero del campeonato, que derrotó a Nueva Chicago por dos tantos contra uno y de esta manera quedó consolidado, por lo menos en este comienzo de jornada, como líder del certamen. Exactamente, 2 a 1 en la noche de ayer, lo que fue este triunfo del equipo Zabalero, que hay que llegar a decir que va a ser el próximo rival del Deportivo Morón. Y atención, los hinchas del gallo. Este partido, como lo dijo su presidente, eh, eh, se ajustaría jugando el día sábado. El horario que pidió el Deportivo Morón sería a las 15.30. Habrá que aguardar en el transcurso de, de estos eh, tres días para ver si queda confirmado por el tema de la televisación. Entonces, en un principio, lo que hoy le decimos, sábado 15.30. Otra de las novedades que tiene que ver con el mundo del Deportivo Morón, la boleta de luz, eso que tanto nos preocupa, cuatro millones de pesos le llegó la boleta de luz ahora al Deportivo Morón. Si hablamos de lo que va a ser próximamente el recital, allí que tanto se está mencionando como para el mes de octubre, bueno, allí tenemos novedades, así que dentro de minutos nomás vamos a estar con todo lo que va a ser el recital, el importe que recibió el Deportivo Morón, cuánto va a seguir recibiendo y lo que puede llegar a acontecer con este recital porque está la posibilidad de que habría dos recitales, de acuerdo a lo que nos dijo el presidente Gabriel, el doctor Gabriel Mancilla, en el transcurso de esta semana, para así de esa manera ya tener una idea de lo que es el tema económico en el Deportivo Morón. Bien, José Luis Astudillo, entonces... Ya comentándonos todo lo que tiene que ver con la información moronense. Señoras y señores, en Isidro Casanova se presenta el Deportivo Morón. Se presenta el equipo de Fabián Nardosa que va a jugar en un par de minutos nada más frente al Mirante Brón, el clásico por esta fecha 10 del Campeonato de la Primera Nacional. Una jornada que ella, como les decíamos al principio, tiene un resultado que es la victoria de Colón y que quiere seguir con otros triunfos. Y nosotros esperamos, por supuesto, que este sea uno de ellos, el del Deportivo Morón frente al Mirante Brón. Poza, el equipo de Nardosa frente al una tarde nublada, les digo, con amenaza de lluvia, un clima bastante raro, por momentos con algo de viento, eso es cierto. Pero también con la incertidumbre y el nerviosismo, y digo nerviosismo, sobre todo por el lado del equipo de Isidro Casanova. Por supuesto que Morón también tiene centrada su expectativa. Pero, ¿saben por qué les decimos esto? Porque si uno mira la tabla del campeonato, la tabla del certamen, Almirante Brón lo encuentra en los últimos puestos. Está con seis puntos. Y recuerden que, si bien falta mucho, todavía, porque estábamos, insisto, en la fecha número diez. Pero, teniendo en cuenta que el último es el que pierde la categoría. Hoy Almirante Orón está a tan solo dos puntos de quien está descendiendo. Entonces, claro, su gente está nerviosa y a este partido lo toman con una importancia muy grande. Recordemos que Almirante Orón viene de perder el clásico frente a Nueva Chicago por un tanto contra cero y esto todavía potencia más aún esa ansiedad por parte de su gente para tratar de por lo menos llevarse un buen resultado en otro de los clásicos que tiene el Isidro Casanova que es frente al Deportivo Morón. Bien. El público de Almirante Brón tratando de copar lo que es el Fragata Sarmiento, la gente de Morón que, digo, los jugadores, ¿no? Por supuesto que se van acomodando los suplentes en el banco. Ya Morón está en el campo de juego. Por supuesto, también, y esto es importante, a la expectativa de la salida del equipo local que aparece en la manga, que ya se prepara para pisar el verde césped aquí en Isidro Casanova. Y la lógica que seguramente va a tener un buen recibimiento el conjunto dirigido por Rodrigo Alonso. Hablan en la manga, se preparan los jugadores, es la arenga previa a la salida al campo de juego. Nosotros estamos viviéndolo, mientras tanto te lo contamos por Aguante Gallo en modo radio, es casi 30 años siguiendo la, campa la, la campaña del Deportivo Morón. Hoy transmitiendo en un estudio que armamos de manera improvisada para poder tener la... La transmisión y para poder contarles a todos ustedes lo que es el partido. Pero con Charlie Artesi, que insistimos, está en el Fragata Sarmiento contándoles lo que es en vivo el partido que juegan el Gallo y el conjunto Mirasol. Hay que llegar a decir las formaciones del Deportivo Morón. Repasamos entonces. Vamos a ir mencionando entonces con la formación del Deportivo Morón. Vamos a ir ya eh, mencionando también para hacer esta presentación. Hay que decir, antes que nada, que nos olvidemos, el domingo 21, exposición de autos en el Deportivo Morón, exposición de autos multimarca, habrá sorteo y buffet, entrada sin cargo. Los 11 del Deportivo Morón, con el 1, Rojas, 2, López, 5, Vitale, el 6, Gómez, 3, Henry, 4, Machuca, 7, Berterame, 11, Sala, 8, González, 10, Olivares, 9... Rescaldani, el técnico Fabián Nardosa. Bien, ya está Almirante Brón en el campo de juego. Lo que decíamos a la expectativa también de que apareciera el equipo Mirasol aquí en la cancha, en el Estadio Fragata Sarmiento. Lo veíamos recién a Fabián Acuña, amigo nuestro, eh, muy cerca de los jugadores del Deportivo Morón, que estaba sacando fotos. Ahí, la gente moronense también dentro de lo que es la, la cancha. El, el verde Césped, como habitualmente decimos. Vamos a repasar, mientras ahora sí, Almirante se prepara para. ...jugar el partido, ya Deportivo Morón salió hace un par de minutos... ...aprovechamos José Luis para decir quiénes son las autoridades... ...de esta tarde para el Clásico. Hay que mencionar el árbitro Yamil Pozzi, el número uno... ...Iván Alfredo Aliende, el número dos Ernesto Javier Calegari... ...y el cuarto Américo Monsalvo. Hay que recordar también próximamente... El sábado, como decíamos, Morón de local frente a Colón. La fecha número 12 de visitante enfrentando a estudiantes de Río Cuarto. La fecha número 13 de local con Aldo Civi. La fecha número 14 enfrentamos como visitante a Güemes. Y la 15 de local frente a gimnasia y tiro de salta. Bien, ahí están las autoridades del partido saludando a los jugadores del Deportivo Morón y de almirante Brón. En un par de minutos nada más se vendrá lo que es el comienzo del partido. Estaba recordando que jugaron en Isidro Casanova. Uno de los que más recuerdo, esto pasó hace mucho tiempo ya, casi 20, no, 27 años, casi 28, que fue el que jugaron en noviembre de 1996, que el Gallo ganó 4 a 0 en Casanova. Uno de los goles lo hizo el Pitufo Brioni, que fue un poco un representante de Almirante Brón en su momento y que cuando jugó en Morón le convirtió un tanto. Por otro lado también me acuerdo el del Reducido en el año 2003. Cuando Deportivo Morón lo deja fuera en su propia cancha en junio de ese año, después de haber ganado 1 a 0 en el Urbano, en el viejo Urbano, y de haber empatado 1 a 1 en Isidro Casanova, el gol lo había convertido Mario Ayala. Y también tenemos otro de ¿eh? 2005, cuando Morón perdía 2 a 1 y en un rápido avance, en un rápido ataque y definición del guerrero cordobés Damián Ackerman terminó ganando tres a dos. El historial no dice que hay 87 partidos. El equipo de Brown ganó 29, Morón ganó 26, empataron en 32 oportunidades. La última vez del año pasado, el 21 de agosto, con gol de Franco García, ganó el Deportivo Morón. Los últimos 10 partidos en Casanova, Morón ganó 4, empató 4 y sufrió dos derrotas. Además, el equipo de Almirante lleva ocho partidos sin ganar al Deportivo Morón. El último, el 20-10. Que fue el 2 a 1 a favor del equipo de Casanova. Muy bien, entonces, nos preparamos para lo que va a ser el comienzo del partido. Ahí está el árbitro del encuentro, Yamil Pozzi. No sé si lo dijimos, negro, que Yamil Pozzi había estado en el 2016 ya dirigiendo este clásico. En aquella oportunidad no se jugó en Isidro Casanova, sino que se jugó en Campana, donde hace de local, por supuesto, Villadalmine, pero en aquella ocasión el que hizo de local fue. El conjunto Mirasol. Lo cierto es que el partido se jugó ahí, terminaron empatando 2 a 2 y a uno de los goles que convirtieron fue para el Deportivo Morón, señalado por el bicho Javier Rossi, que fue un golazo, que definió de tijera y que me acuerdo de haberlo relatado también ese partido, y vos negro, haberlo comentado, fue un día de semana. Por eso Posi ya tiene antecedentes. Fíjate que hace rato que no dirige un partido de esta magnitud, porque pasaron ¿cuántos ya, casi ocho años de ese encuentro y ahora vuelve a dirigir este morón Almirante Brown. Bien. Va quedando todo dispuesto, eh. Va quedando todo dispuesto para que empiece el partido. Vamos a estar en el momento, minuto y mo minuto, minuto y en el momento, momento. Quise decir de los resultados que se van a ir dando en el transcurso de la tarde, tanto por el fútbol del ascenso como por la primera división, lo que va a pasar también con la Copa de la Liga. Y atento a los goles, ¿no? Por supuesto, con José Luis Astudillo. Vemos ahí a Fabián Nardosa saludar a Yamil Pozzi, a una de las autoridades del partido, José Luis. Hay novedades en San Martín, pierde Chacarita 1 a 0, en este caso cuando van 22 minutos, el que está ganando San Martín de San Juan 1 a 0. Bien. Esperamos por el comienzo del partido, lo estamos viviendo a través de Aguante Gallo en modo radio, a través de nuestro canal de YouTube. Se vendrá el inicio del encuentro. La orden de Yamil Pozzi. Ya están jugando. En Isidro Casanova, el Deportivo Morón frente al Mirante Brown. La pelota venía por el costado derecho. La buscaba Sala. La bocha le viene quedando Gastón González, que la tira hacia el costado derecho. Pero saca desde el fondo, desde la última línea, el cuadro de Fabián Nardosa. La buscaba Sala por las alturas. Recordemos que hoy está Rescaldani. La tiene Gastón González. Tirándola para Henry, que se manda al ataque. Entrega la pelota para Sala. Sala que la mete hacia adelante. para que el Rescaldani que hoy va desde la partida. Primeros momentos del clásico. La tiene Rescaldani. La quiso jugar para Henry. Hay un rebote. En el número 4, Abreliano. La bocha se viene un costado. el lateral que corresponde al Deportivo Monón. Ya se acerca a Rescaldani al área. Ya hay varios que tratan de buscar dentro de la misma. Henry, que va a ser el que va a tomar el lateral. Mira a ver si lo tira en forma de centro o no. Prefiere jugarla para Gastón González. Sí, la tiene González. La devuelve para Henry. Levanta al centro. Rebotaba la pelota en un hombre. Insiste el número 3. Toca la pelota por el costado derecho. Para que se venga ahora Olivares. Olivares tocándola para Henry, que devuelve para Gastón González, que la metía para Olivares, que levantaba la pelota hacia el medio y un rebote. Y la bocha se viene un costado, pero el árbitro está una mano, una infracción, un golpe, que es lo que hace que Yamil Pozzi detenga el juego. Hay un jugador de Almirante Brown que está tirado, por eso hay juego detenido. Estamos llegando al primer minuto del clásico, viviéndolo otra vez. De Aguante Gallo, en modo Radio Negro. Hay información en la Serie A, allí en Italia, hay un final. El Milan le ganó 3 a 0 al Lecce, también en 78 minutos. Allí está ganando la Roma, 1 a 0 al Lazio. y dentro de minutos empieza Empoli. Torino. Bien, la pelota busca busca Gastón González cerrando el juego, saca desde el fondo el equipo de Casanova. Insiste el Deportivo Morón que tiene la iniciativa. Ya va a estar comentando José Luis Astudillo también lo que está viendo de este partido que por ahora, claro, recién arrancado y que estamos viviendo por aguante gallo. Pelota que venía por el costado derecho, hay un rebote, de la bocha se fue un costado del lateral que corresponde en defensa, sobre izquierda para el equipo local. Me llama la atención algo negro, no como Copando la parada de Deportivo Morón, nada de esperar al rival, sino que salió adelantado. Vos sabés que también estaba pensando en esto de decir, salió volcado hacia la ofensiva como le gusta a su técnico Fabián Nardosa, al Deportivo Morón. La pelota viene por la mitad de la cancha, la buscaba Kevin Barrio Nuevo, tirándola hacia adelante, de espera a Bonacci, Bonacci que quiso desbordar por la punta izquierda, marca Machuca, quien le comete en falta, sí señor, cuando intentaba desplegarse por el costado derecho y en defensa. Hay tiro libre para el Deportivo Morón desde la última línea, al que le cometieron la falta fue a Berterame. Que intentaba pasar ante la marca de Pío Bonacci y le terminó cometiendo falta, agarrándolo del brazo. El árbitro cobró la infracción. Hay tiro libre para el Deportivo Morón. Como siempre, Fabián Nardosa dando indicaciones, hablando con los árbitros, muy atento a todo lo que pasa. Yo creo que hasta acá, Negro, nunca lo vi a Nardosa ver el partido sentado. Exactamente, jamás, ¿eh? Se viene Sala por la punta izquierda. Caía Sala muy cerca de la puerta velaria. Lo tocaba el número dos, Minio, pero el árbitro interpreta, y eso que estaba cerca, Yamil Pozzi, que le ganó lícitamente la posición y le tiró la pelota al córner. A primera impresión, parecía que había infracción. Y lo termina desestabilizando el Jorge de Morón, pero no, no fue así lo que cobró el árbitro. Por eso marca este tiro de esquina que corresponde al Deportivo Morón. Estamos en tres minutos de la primera parte del centro. Lo va a tirar Juan Manuel Olivares, el número 10 del de, de, el Gallo. Atención, va a levantar el centro con pierna derecha, acomodando el banderín del córner. Está el 10. Espera a Rescaldán y la quiere sala. También está Agustín Gómez. Guarda con Agustín Gómez, que ya ha hecho un par de goles. A ver qué sucede. El centro de Olivares que viene hacia el área, la área, le buscaba Rescaldán. Caldani la sacan de cabeza la pelota no cae le viene quedando tras el rebote un jugador del deportivo morón pero el árbitro está cobrando falta en ataque cuando buscaba por elevación el equipo de Fabián Nardosa no pudo prosperar este avance esta ofensiva del equipo moronense hay tiro libre desde la última línea que corresponde al equipo de Rodrigo Alonso llegando a los cuatro minutos José Luis Astudillo nos dice Domingo 21 exposición de autos en el Deportivo Morón, exposición de autos multimarca, habrá sorteo, buffet, entrada sin cargo. La pelota va a ser impulsada desde el fondo por el arquero Ramiro Martínez. Ahora sí, estamos en cuatro minutos de esta primera parte, viviéndolo a través de Aguante Gallo en modo radio. La pelota le viene quedando a Bonacci para el primero y qué peligroso. Justo lo marcaron por ese lado. Llegó justo Brian Machuca, quien después termina fauleado por Bonacci, que buscó el desborde. Era el número siete. Brian Fernández, el que parecía ganar la posición, le cuento la gente, arrancó por la punta izquierda, encaró hacia el área. Cuando parecía que tenía la posición dominada, apareció Brian Machuca a toda velocidad para cerrar y cortar y por eso terminó ganando la publicidad y después fauleado. Bueno, atentos con estos avances. Que pueden ser peligrosos. En esta estuvo rápido Deportivo Morón para contrarrestar el juego. Le va a pegar desde el fondo el arquero Juan Martín Rojas, llegando a los cinco minutos del primer tiempo, con el partido igualado 0 a 0. Le va a dar el 1 del Deportivo Morón ahí está para sacar y para pegarle con pierna derecha, la pelota viene más allá del círculo central, buscaba a Rescaldani la viene buscando Sala también, peleaba a Sala que retrocede, toca la pelota para Vitale, Vitale entregándola para Henry Henry muy adelantado, proyectándose como volante levanta la pelota para Sala, de cabeza la van devolviendo a medias, insiste Sala quiso pegarle con zurda, casi termina cometiendo falta, quería Olivares tirarla hacia adelante, busca a Gastón González con la pelota el deportivo Morón, la tiene Henry Henry metiéndola por el costado izquierdo para Ezequiel Rescaldani el Rescaldani que va acomodando el cuerpo, sigue Rescaldani hace rebotar la pelota en un hombre de Almirante Brown, más precisamente en el número 4 Abriliano, el lateral sobre izquierda para el Deportivo Morón que se sigue adelantando. Lo va a tomar Nicolás Henry. Estamos en 5 minutos y medio. Pelota que viene por el costado izquierdo. ataca al Deportivo Morón. Bocha que venía hacia la izquierda. Otro rebote más y será lateral que tiene que tomar Henry. Hay que llegar a decir hoy. A partir de las 19 horas, torneo de truco bajo la platea Ferrante organizado por el departamento vitalicio y la Subcomisión de fútbol femenino. Valor de la inscripción, 6 mil pesos por pareja. La tiene Gastón González tirándola hacia el medio. El pase había sido de Olivares. Va cortando Barrio Nuevo. Juega la pelota por izquierda, recuperaba a Morón, pero había una falta contra el número 10, Santiago Vera. Estiro libre para Almirante desde el fondo, llegando ya a los seis minutos y medio. Caía Gastón González, después le terminaron cometiendo, mejor dicho, terminó él cometiendo mano, porque en la caída trató de agarrar la pelota con su brazo y por eso el árbitro lo vio y cobró la falta que corresponde al equipo de Rodrigo Alonso. Como el juego está detenido, sigo pasando y buscando información en José Luis Astudillo. Hay que llegar a decir que el viernes de baile, el 19 de abril, desde las 20 horas, noche, música, sorteo, buffet, socio cuotas al... Al día ingresan sin cargo y pueden retirar dos invitaciones extra. La pelota viene por el costado izquierdo, el que sale es Agustín Gómez tirándola para Gastón González, había falta contra Gómez, que creo que fue el al quien terminan fauleando cuando buscaba salir por el lateral izquierdo. Le mandamos un saludo bien grande a Gustavo López, que está siguiendo la transmisión, ¿eh? También por supuesto parte de Aguante Gallo, que está atento a todo lo que pasa en el clásico, al que le habían cometido la infracción, era Vitale, que le terminaron metiendo una patada, y por eso el árbitro detuvo el juego. Bocha que viene porque el derecho para Brian Machuca, Machuca que se frena, le pega con derecha, tirándola hacia adelante, para que corra Berterame, sin embargo de cabeza van devolviendo, insiste el Deportivo Morón, la metía hacia el medio, el número 4 del Gallo, después quedan dos jugadores golpeados. Uno es el 6, Leandro Quirós. El otro del Deportivo Morón es el número 11 Sala. Chocaron las cabezas cuando fueron a buscar. Exactamente, así vemos que están eh, asistiéndolo a ambos jugadores. Mientras vamos a decir que por la primera división B, a partir de las 15:30, tres partidos, uno de ellos los Andes, Flandria. Deportivo Merlo enfrentando a la Guay Urquiza y también, en este caso, excursionista de local, enfrentando al equipo de Acasuso. Siguen atendiendo el de Almirante Brón y mientras ya estamos en ocho minutos de la primera parte, le voy a preguntar a José Luis Astudillo: ¿sorprende la determinación del Deportivo Morón? para salir a buscar el partido, ¿no? porque uno dice, bueno, estás jugando de visitante, no tenés tanta obligación, más obligación parece que tiene el dueño de casa, y sin embargo es el que por lo menos está manejando la acción hasta acá. Exactamente, porque está buscando ser el protagonista como lo está sucediendo en estos primeros ocho minutos, así que hay que mencionar de que el equipo allí con Rescaldán y Sala está buscando ser el protagonista de este clásico. Bueno, un detalle muy importante mientras estamos aguardando que se reanude el juego porque siguen atendiendo a los jugadores que estaban golpeados. Fabián Nardosa dirigió al Mirante Brown y no hace mucho, ahora dos años aproximadamente, y evidentemente tiene una buena relación con los hinchas del de equipo de Casanova, punto total, que recién mientras el juego estaba detenido, estaba hablando con unos hinchas que estaban a espaldas de él, pero de manera muy amena y nos parece bárbaro, porque esto es parte del folclore la rivalidad, y me parece bien que eh, queden de lado algunas cosas que pueden de alguna manera entorpecer todo lo que es la relación entre clubes, insisto, más allá de la rivalidad que pueda llegar a existir. Se viene Rescaldani, picaba a Gastón González la pelota viene hacia el medio, la buscaba a Vitale, aparece para marcar por ese lado al Quería llevarse la bocha, Vera, pero el que se viene en velocidad ahora es Gauna. Gauna abriéndola por el costado izquierdo para que vaya Rodríguez. Rodríguez que levanta al centro al área, guardia ahí. No había nadie de almirante por la derecha para recepcionar. Y por eso sale Henry pegándole con pierna zurda. Y hasta el círculo central. La venía buscando Rescaldani. Aparece para cerrar prácticamente como último hombre, Leandro Quirós. jugando la pelota por el costado izquierdo, dándole con zurda y tirándola hasta la mitad de la cancha. Sin embargo, el pase es largo. Por eso recupera la pelota el Deportivo Morón. Bocha que viene por el costado derecho. El que se viene en velocidad, perdérame, me que se va frenando. Dos hombres quiso eludir hasta que perdió. Era Machuca el que se mandaba y hacía la individual. Recupera la pelota el equipo de Alonso, le punteaban la bocha hacia un costado. La pelota salió o no salió. No, no se pierde por el lateral. Insiste el Deportivo Morón. La tiene Machuca, Machuca que va retrocediendo, tocando la pelota para el medio. El partido está igualado 0 a 0. Lo estamos viviendo otra vez de Aguante Gallo, en modo radio. Pelota que venía para Olivares, a quien le cometen falta. Sí, señor. Y Yamil Pozzi ya muestra la primera amarilla. Es tiro libre para el gallo. Que sigue avanzando. Y ahí es el amonestado del número 4, Abreliano, en Almirante Brown. El tiro libre se va a tomar en tres cuartos de cancha y es para el Deportivo Morón. Vos, como hincha del gallo, vos, como hincha de Morón, seguramente estás a la expectativa porque te cuento algo. Es una jugada con pelota quieta que va a tratar de aprovechar el equipo de Fabián Nardosa y algo, algo puede pasar. Lo siguen. Atendiendo al jugador del Deportivo Morón que está caído, que si no veo mal es Juan Manuel Olivares el que está atendido, sí señor, y por eso todavía el partido no vuelve a ponerse en marcha. Pero atención, ahora sí ya se está recuperando el ex jugador de y de Platense. Pero les digo algo, ojo porque Morón va a tratar de inquietar. El arco de Ramiro Martínez tiene este tiro libre ideal para tratar de ver si algún cabeceador lo puede capitalizar. Gastón González es el encargado del tiro libre. Ya están acomodando todos la ejecución, todos dando indicaciones. Espera Sala, está metido Rescaldani, también se viene seguramente Agustín Gómez. Vital es muy cerca de Gastón González. Por elevación también trata de buscar... Nicolás Henry Gómez se va metiendo cerca del punto del penal. A ver cuánto tenemos. Tenemos 11 minutos. Borón buscando por elevación. A ver qué sucede. Arco que da a espaldas, podríamos decir a la avenida Don Bosco. Le va a pegar ahora Gastón González. Si el tiro libre lo hacen bien, me parece que Almirante está nervioso, insisto. El centro de González que viene hacia la área. La quiso cabecear por la punta izquierda. Henry, que trataba de encontrar la devolución, pero no pudo. Hay saque de banda que corresponde al equipo de Isidro Casanova. Hay que llegar a decir que por la Copa de la Liga a las 17 en Rosario, Newells enfrenta a Boca Juniors. De, minutos después, el equipo de estudiantes de La Plata Central, Córdoba, Santiago Estero, 19-15, San Lorenzo, Defensa y Justicia, 21-30, dos partidos, Talleres Córdoba, Independiente, Rivadavia, Mendoza y también Unión con Belgrano. La pelota viene por la mitad de la cancha. Se quiere hacer de la bocha al La tiene Santiago Vera, entregándola hasta el círculo central. Avanza la fragata. Pelota por la punta izquierda. Marca Brian Machuca, que era el que tiraba la pelota hacia un costado. Será lateral que tiene que tomar Kevin Nuevo con el partido igualado. 0-0. Estamos en 12 minutos viviendo la través de Aguante Gallo. El lateral se va a tomar sobre la izquierda. Cerca del área grande del Deportivo Morón. Metidos en la conversación para tratar de recepcionar el pase. Está Brian Fernández. También el propio Vera. El lateral lo va a tomar Fernando Rodríguez. El partido todavía no tiene goles en Isidro Casanova, el lateral que va a ser el número 3. Espera que se acomoden. Ahora, Almirante hace las cosas muy lento, ¿eh? como que no tiene tanto apuro el saque de manos que se va a tomar por parte del 3. Es cierto que tiene un equipo integrado en su gran mayoría por juveniles y tal vez lo que quieren ahora es tratar de mantener el resultado, no perder, porque la actitud que tiene Almirante en este clásico, no sé si vas a coincidir José Luis, es de mucho resguardo, ¿no? Exactamente, por lo que estuvimos observando en la formación del equipo de Casanova y cómo está planteando el juego, cosa que en este caso tomó el protagonismo, como decíamos hace minutos, el Deportivo Morón y eso hace que sea un poco el que esté dominando el juego el gallo de Morón. Tenemos 13 minutos, pelota hacia adelante. La buscaba por este lado eh, Juan Manuel Olivares. Olivares que de taco la entrega hacia atrás. Buscaba a Gastón González. Recuperó la pelota al mirante. La pelota viene por la mitad de la cancha. La quieren jugar hacia el medio. Petía el pelotazo Guzmán entregándola para Barrio Nuevo que la juega bien para que venga Brian Fernández. Fernández que busca arco le pega al arco y el disparo se va lejos del palo derecho del arquero Juan Martín Rojas en velocidad. Guarda con algunos lujos que intentamos, porque la pelota se pierde tras un taco, salió rápido ahora Almirante Brón y casi lo inquieta a Rojas, más allá de que el disparo negro se fue lejos, ¿no? Exactamente, se fue, sí, Juan Martín lo tenía todo controlado, y ahora en este momento decimos la información respecto del fútbol senior, cuarta fecha Morón le ganó 2 a 0 a Itusengó con goles de Hernán Jingigli. En una oportunidad de Cristian Engel. Por lo tanto, Morón, si no da el tiempo, decimos con Sánchez Leme, Caraza, de Almeida Acevedo, Roja, Artín, Hernán Bruno, Javier Rojas Segurola y Jinguili. Qué apellido complicado que tiene oh, este muchacho, bien, ¿no? No lo, digo dos veces. no lo diga dos veces. La pelota viene un costado lateral que se va a tomar en la mitad de la cancha que corresponde al Deportivo Morón. 14 minutos de esta primera parte. El partido por ahora no tiene goles. El lateral que hizo Machuca tirándola para Gastón González. Devolución del número 4. De cabeza va cerrando Rodríguez. La pelota viene hasta el círculo central. Olivares que bajaba y la tiraba hacia el medio. Va con la pelota el Deportivo Morón. Se viene en velocidad. Berterame. Ya se abre eh, Nicolás Henry. Va dominando el 3. Sigue Henry. Buscó la individual y la perdió. Y ahora la recuperación es con Abreliano, a quien le terminan cometiendo falta. Es tiro libre para Almirante Brón sobre el fondo. Y para terminar la información fútbol senior, hay que decir, el técnico Federico Pacha Casaza ingresaron Flores Rubino y alguien que le suena, Pablo Rodríguez. Después la próxima fecha, el martes a las 22.30, Morón San Miguel. La pelota viene por izquierda, ataca Almirante, buscaron el desborde, se caía, creo que era... El 9, Monachi, el que buscaba el deborde, no sé si alcancé a ver bien, pero estaba dentro del área, era el 11, Almada, Tomás Almada, sí, el que quiso desnivelar por el costado izquierdo, llevándose la marca de Machuca, por un momento temí, porque lo vi caer era el 11 no, no, negro, si y pensé que el árbitro podía cobrar cualquier cosa. yo aparte no, vi una, sen... una... Se... señaló, claro. y ahí vino el temor. Lo que pasó es que marcó la... el saque de arco, y al marcar hacia abajo no sabés qué está cobrando, por eso por un momento temblamos. Bocha que viene al lateral corresponde al Deportivo Morón, despejaba Facundo Minio, el número 2 del equipo de la fragata. El saque de mano se va a tomar... Por el costado izquierdo, con el partido igualado 0 a 0. El lateral que va a tomar el 3 Henry, tirándola para Gastón González, que devuelve para Henry, que entrega otra vez para el número 8, buscando el desborde por izquierda. Dos hombres lo van marcando. Entrega la pelota hacia el medio, pierde ahora ante la marca de Abreliano, que se hizo un lío bárbaro. Entregó la pelota mal, insiste Morón, le pega Olivares con algún defecto, qué lástima que no lo aprovechamos. El disparo al arco, cruza todo ese remate el arco después de una pifia increíble de Abreliano, que por recuperar una pelota se fue encerrando, fue procediendo donde la presión de Gastón González casi, yo no sé si no se fue al córner esa pelota. Miren lo que le digo, lo cierto es que cerróse al medio y el disparo del jugador de Morón en última instancia se fue lejos. Yo pensé que Abreliano jugaba para Morón porque locos, tiró un centro para un buscapié del Deportivo Morón, que en este caso Olivares no llegó a conectar bien porque se interpuso un hombre de Almirante, pero ahora me doy cuenta por qué está en los últimos puestos. Es verdad, porque comete errores. Yo te dije, José Luis, que yo lo veía nervioso, almirante Brón. Te lo comenté hace unos minutos. No lo veo para nada firme al conjunto de Casanova, como que lo está esperando demasiado Morón. Y Morón observa esta situación y a pesar de tener algunas dificultades, porque esta era una situación clara para aprovechar, no pudo concretar. Pero Morón me parece que de a poco se va adelantando cada vez más. Y aparte de lo que decíamos, Olivares cuando saca el remate justo se interpone el hombre de almirante. Va a pegarle el arquero Ramiro Martínez. 17 minutos del primer tiempo. Estamos a través de nuestro canal de YouTube. Aguante Gallo TV en modo radio. Pelota que viene por las alturas. Ganaba Pío Bonacci. La abría por izquierda. Va recuperando a medias Brian Machuca. Después le termina cometiendo falta a Tomás Almada, el árbitro que estaba muy cerca. Yamil Pozzi marca la infracción y el tiro libre. Y atención que se vino un amonestado, ¿eh? Por el lado del Deportivo Morón. Yo creo que la infracción. Sí, fue muy a destiempo el número 5 del Gallo que se ganó la tarjeta negro. Hay que llegar a decir vital. Vital entonces es el jugador que tiene tarjeta amarilla por el lado del equipo de Nardosa porque Almirante Brón también tiene su amonestado que ya vamos a estar repasando. Hay que decir el domingo 21 exposición de autos en el Deportivo Morón, exposición de autos multimarcas, habrá sorteo, buffet, entrada sin cargo. Rodrigo Alonso, el técnico de Almirante Verón agarrándose la cabeza, haciendo gestos, como no interpretando por qué el árbitro no, no fue más severo, calculo yo con, con el jugador de Deportivo Morón. Tampoco me parece que era para una tarjeta roja, pero sí cometió una falta que... Se justificó la amarilla. Pelota que viene para Facundo Miño. Minio tirando la larga para el 9 Pío Bonacci. El pase es demasiado largo. Se pierde por la última final, por la ultima, última línea, por la línea final. Tiene que sacar el arquero Juan Martín Rojas pisando los 20 minutos del primer tiempo. Contamos algo, negro, porque después de este partido Morón va a estar recibiendo nada más y nada menos. Que al puntero del campeonato Colón de Santa Fe, y nos imaginamos un clima de mucha gente, no porque pueda venir visitante, sino porque estamos hablando de un equipo que recientemente tiene pasado en primera y que probablemente traiga mucho periodismo. Exactamente. Hay muchas solicitudes de, la, de los medios santafecinos, así que el, el nuevo urbano lo vamos a ver bastante colmado. La verdad es que mientras el árbitro cobró una falta en ataque y queda sentido un jugador de Almirante Brón. Cuando peleaba con Ezequiel Rescaldán y chocó Facundo Minio el 2, y por eso el árbitro detuvo el juego para cobrar la falta, y ahora sí el tiro libre para el equipo de Casanova les decía. Duele realmente no tener público visitante en la cancha, ¿eh? porque este clásico, cuántas veces lo hemos visto con gente del Deportivo Morón y que ahora, desde hace mucho tiempo, ya no puede ir el público visitante. Nos parece que de alguna manera está arruinando el fútbol. Pelota que viene en ataque para Almirante, buscaba Monachi, cerró justo como, lo, como pudo la última línea del Deportivo Morón. Después la bocha deriva en el lateral. El saque de manos que viene para el número 7, Brian Fernández, que le pega al arco. Fernández, no sé cómo le pegó, que la pelota, miren cómo habrá sido de malo el disparo, que se fue prácticamente a. El córner. Finalmente Henry es el que por ese lado le alcanza a despejar con zurda. La busca Sala. Sala está movedizo. Guarda con Sala para el clásico de hoy. La tiene Rescaldani, y Rescaldani y peleaba. Insiste Ezequiel, tirando la bocha para Olivares. Olivares que de media vuelta la juega por el costado derecho para Gonzalo Berterame. Viene Morón, devolución para el 8, para Olivares, abriéndola para Brian, Machuca que se proyecta por el lateral, levanta al centro. Machuca, la pelota se va por arriba del travesaño. Esto es lo que le está faltando a Morón, negro. Tiene la iniciativa, tiene dominio de juego, pero falta en la ofensiva, ¿no? Exactamente, porque tiene el toque, abre, hace circular el balón, lo abre, y cuando llega a la parte final, la puntada, como uno dice, la puntada final, allí es donde nos está faltando ese toque para poder abrir el marcador. Le va a pegar el arquero Ramiro Martínez. Estábamos hablando de algunos clásicos que no nos vamos a olvidar y la verdad que fueron muy importantes dentro del de desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que, a pesar de todo, Almirante Brón está un par de partidos arriba. Y cuando digo un par de partidos arriba es porque en algún momento Almirante había sacado una ventaja mayor. Morón fue cortando. Esa ventaja y ya se le puso a solo tres partidos. Ya vamos a estar con este dato. Se viene Almirante por la punta izquierda. Ataca el equipo de Casanova. tocan la bocha por izquierda para Rodríguez. Rodríguez que va a levantar el centro. El centro que viene hacia el área. Buscaba a Bonacci. Insiste Casanova. Levantaban el centro. La sacaron hacia el medio, muchachos. Ahí no. Alguien despejaba cerca del punto del penal. La pelota le podía haber caído a algún jugador de Almirante que no alcanzó a acomodarse. Y ahora la contra. Y ahora la contra. Compartirame. Tirándola hasta la mitad de la cancha para Juan Manuel Olivares. Olivares que se saca de encima. La marca de Santiago Vera. La abrió por la costado. Derecho para Santiago Sala. Sala que se viene perfilando con zurda. Sala que la quiso jugar para el medio. Les dije que Sala está muy activado. Venía Sala, después perdió la pelota y ahora recuperó Almirante. Que sale con alguna complicación presionado por el fondo del Deportivo Morón. Le pega Quirós. Hay un rebote. La pelota deriva finalmente en el arquero Ramiro Martínez, que es el que va dominando. Saca rápido el número uno jugándola para Abriliano, Abriliano que viene por la derecha. La jugaba hacia el medio. Rebotaba en Gastón González. Las complicaciones que tiene el fondo de Almirante son terribles. Lo que acaba de hacer Abriliano, Pelota que viene para Sala. A la sala, querido, no la pudo abrir bien por la derecha porque estaba mal parado el fondo del Almirante Brón. Les vuelvo a insistir con lo mismo, con el mismo concepto. No está bien Almirante Brón y parece que Monón entendiera a medias. Por un lado se adelanta, pero por otro lado no lo capitaliza en ofensiva. Viene ahora Abriliano por el costado derecho en campo del Deportivo Morón, levantaba el centro, rebota en Henry, y se va al lateral. Saque de manos para el gallo, José Luis. Sí, es cierto. Así Morón es protagonista como venimos a llegar a decir y en este caso Olivares es ese protagonista que hasta ahora está teniendo un buen partido en este comienzo de lo que han, cuando van 22 minutos. 22 casi 23 por Aguante Gallo en modo radio lateral que corresponde al equipo de La Matanza, lo va a hacer Ulises Abriliano. Activo un ataque por momentos con mucha pifia en defensa. El centro que viene hacia el área. Despejan de cabeza. La saca, sala dando una mano. La corría Rescaldani. Caía Ezequiel Rescaldani. El árbitro no cobró falta o sí cobró la infracción. A ver qué es lo que marca si No, no marcó, no marcó la falta. Va dominando por el medio el 8, Gauna. Gauna tirándola para Breliano. Viene por la derecha. Sigue Abreliano. Lo tiene cerca. Barrio Nuevo. Rebotó la pelota en Henry. Se va al corner. Es el primero del partido. Corresponde al Mirante Brón, que busca por elevación cuando Henry se va acomodando su canillera que se le fue. Hay tiro de esquina para el equipo de Casanova, hablando muchísimo el árbitro, Yamil Pozzi con el número 4, Ulises Abreliano lo advierte, evidentemente está reclamando mucho Almirante antes en la infracción del 5 Vitales. Le reclamaron una amarilla. Bueno, la amarilla se la dio. Ahora siguen protestando. Lo cierto es que hay córner para el equipo de la Matanza. Desde la punta derecha va a levantar el centro, el 10. Santiago Vera. Atención, viene Bonacci. La quiere Almada. También está Brian Fernández. Está Facundo Minio buscando de cabeza. Juan Martín Rojas tirado sobre su palo derecho. A ver qué sucede. Le va a pegar el 10. Córner para Almirante. 24 minutos. El clásico está empatado. En Casanova, 0 a 0. El centro del 10 que viene hacia la área cabezazo del nuevo Nachi a cualquier parte, hay saque de banda que corresponde al Deportivo Morón. Le mandamos saludo a Alejo de Morón Centro, nos está siguiendo así con la transmisión y está allí haciendo el aguante. El saludo para él y para toda su familia. Hay que llegar a decir, Primera Nacional a partir de las 15.30 en Zárate, Defensores Unidos enfrentando a Brown de Adrogué, a las, también a las 15.30, San Telmo con Chaco Forever, 19 horas, Ferro, Patronato, 21 a 10, San Martín de Tucumán, Arsenal. Le pega al arquero Juan Martín Rojas. Ya le dio con pierna derecha desde el área chica. La pelota viene a campo de Almirante. Buscaba a Rescaldani, y la quería a Sala. Devuelve a Abreliano. Cierra a Henry. El árbitro compro una falta en ataque. Estiro libre que corresponde Almirante Brown. Bueno, el partido es como que por momentos insinúa tener cierto color, pero también de rato se va desdibujando. Hay que llegar a mencionar la info con respecto a veteranos. En este caso jugaron los primeros amistosos, ganaron el primero 3 a 1, entre ellos jugó Sabuc. Pizarro, así que varios de los jugadores conocidos de Morón. Se viene Olivares, Olivares que le pega con zurda hay un rebote. La pelota la va buscando desesperadamente Abreliano, tratando de evitar que se vaya al córner, pero se va finalmente al tiro de esquina. Hay córner que corresponde al Deportivo Morón. Abriliano discute porque dice que fue lateral y el árbitro me parece que le dijo que sí. A ver, Olivares le pregunta en línea: ¿qué hago? ¿Pateo el córner? ¿Hago el lateral? Lo cierto es que todavía pareciera no está definida la cosa. Lo concreto es que el Deportivo Morón por momentos amenaza, le falta la definición, es lateral, corresponde a Morón, eso es lo que dice Jamil Pozzi, cuando parecía que podía haber sido córner, pero Abriliano le dijo no, 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 no se fue al córner y el árbitro coincidió. El saque de manos lo va a tomar Nicolás Henry, lateral que va a tomarse por izquierda, viene por Olivares, activo Olivares, Olivares que tira un taco una vez más y la pierde. La va sacando desde el fondo al Mirante, pelota que viene hasta la mitad de la cancha, intenta la contra el equipo de Casanova. Pelotazo largo que viene para Bonachi Rojas, que va dominando finalmente ante la presión del 9. Es el que se queda en el área grande con la pelota. Va a dominar y sacar finalmente el número 1 del Deportivo Morón, jugándola para Brian Machuca. Pío Bonachi cerca, tratando de presionar. Le pega el número 4 Machuca, tirándola hacia adelante para Sala, que la aguantaba de cabeza. tirándole por el costado derecho para que buscara a Berterame. Cerró por ese lado el 6. Quirós tirándole un costado. Hay lateral sobre la derecha y en campo del de Deportivo de Almirante, Brón en poder de la pelota Deportivo Morón sí, saque de costado que corresponde al equipo de Fabián Nardosa que sigue dando muchas indicaciones, el lateral de Machuca tirando hacia adelante, viene para Santiago Sala Sala que devuelve para Machuca, Machuca que se proyecta bastante y se adelanta, tocó la pelota para Sala que levantó el centro, hay un rebote y el arquero finalmente es el que va dominando pero el árbitro está cobrando que salió bocha por la última línea, por más que se esforzó el arquero de Almirante y corner. otro tiro de esquina negro que corresponde al conjunto de Nardosa y el juez jue de línea así fue acertado en su decisión porque pues a la pelota salió y a pesar de que la picardía de los jugadores de Almirante quiere seguir jugando eh, así hay tiro libre tiro de esquina a favor de Morón hay tiro de esquina para el Gallo desde el costado derecho. Estamos acercándonos a la primera media hora de juego en Isidro Casanova. Por ahora no hay dueño en el Clásico. El resultado está en cero. El córner será por parte de Gastón González, tirando la bocha para Berterame, que devuelve para González, que levanta al centro muy pasado de cabeza Breliano. La corre Rescaldani, sale del área con derecha, tocó la pelota para Juan Manuel Olivares, que aparecía como recepción. Sigue sí, Olivares, la tiraba en diagonal, marca por ese lado el 6, Quirós, y ahora la contra, peligroso contragolpe de Almirante Brón que viene en campo del Deportivo Morón por el costado izquierdo, va desesperado, aparece Gastón González como si fuese un marcador de punta derecha, levantaron el centro para Bonacci, el arquero Juan Martín Rojas, el arquero Rojas se queda con la pelota cuando parecía que la podía puntear el número 9, bueno así como dijimos que tiene algunas limitaciones Almirante Brón, esta fue buena porque fue un centro que no pudo capitalizar el 9. Y porque los jugadores del Deportivo Morón venían de atrás estaban así tratando de llegar y tomar las marcas y eso era lo que apuntaba así Facundo López para decirle a sus compañeros que marcaran porque estuvo cerca el equipo de Almirante Pelota que viene por la mitad de la cancha. Tenemos casi 29 minutos por Aguante Gallo. Estamos siguiendo la campaña del Deportivo Morón. Ahora en el Clásico, que no tiene goles en este 0 a 0 aquí en Isidro Casanova. Pelota que va por el costado izquierdo para María Manchuca, que la jugaba hacia adelante para Berterame. Al que arranca ahora en velocidad es el equipo de Fabián Nardosa. Acompaña a Gastón González. Sin embargo, la pelota pasa por Berterame, que la tira para Ezequiel Recaldani, que de media vuelta la juega hacia atrás. La bocha le queda a Sala. Sala tocándola para Olivares. Lo espera... Henry le pega a Olivares al arco, hay un rebote, ahí está. ¡Ah, lo que se acaba de perder Gastón González de manera increíble! ¡De manera increíble tras el rebote del arquero Ramiro Martínez! Bueno, lo dijimos hace un rato nada más, el fondo de Almirante Brón ofrece poca resistencia, tiene algunas complicaciones. El disparo cuando estaba en posición adelantada Gastón González, que terminan después cobrando, pero lo cierto es que fue una aproximación peligrosa. Exactamente, allí Ramiro Martínez dio el rebote y en este caso Gastón González por muy poco no logra abrir el marcador. El partido sigue igualado 0 a 0, me parece que si tuviéramos un delantero un poquito más afilado negro da la impresión de que Deportivo Morón podría estar arriba en el marcador. Pelota en la mitad de la cancha, porque la bocha la tiene Morón, créanme, por momentos ataca con cierta timidez al mirante. Es cierto también que recién llegó con peligro, tras un contragolpe que lo agarró Morón adelantado. Pero la iniciativa la tiene el equipo de Fabián Nardosa. Ahora sí, primera media hora de juego. El partido está empatado 0 a 0. El lateral desde la derecha que tiene que tomarse por parte del equipo moronense. La pelota la pide Juan Manuel Olivares. Está muy marcado Morón, por eso tardaban en hacer en el lateral. Tan marcado estaba que la perdieron. Y ahora se viene Vera tirando hacia adelante. Quisieron jugar con Bonachi. Cerraba desde el fondo el Deportivo Morón. La pelota finalmente fue prácticamente de un campo hacia el otro. La controló el arquero Ramiro Martínez, que sale jugando con Ulises Abreliano. Abreliano que se viene acercando hasta la línea central. Tocando la pelota por bajo, hace fútbol ahora, o por lo menos intenta eso. No sé si no le queda demasiado grande la eliminación, pero tiene algo de fútbol en su intención. Almirante Brown, tocaron un par de veces, buscaba recién Barrio Nuevo, rebota la pelota en un hombre, la tiran hacia adelante, buscándolo ahora al equipo de Casanova por ese lado, por el lado de Abreliano, que después, esto es increíble realmente. Cuando buscó el desborde, le pegó la pelota en el taco al 4 al quererla bajar y se le fue la bocha al lateral. El saque de manos para el Deportivo Morón. ¿Querés que te diga algo, negro? Yo entiendo que el fútbol, es la dinámica de lo impensado, pero la verdad es que hace rato no veía un equipo tan bajito de Almirante. Bueno, eso tiene sus preocupaciones, allá ello, pero vamos a lo nuestro. Hasta ahora, muy buen partido del Deportivo Morón. Buen partido, pero todavía no logra concretar. El disparo de un jugador de almirante al arco, hay un rebote. La bocha viene por izquierda para Brian Fernández, que le pega. Pero estaba en posición de adelantada, no valía nada. Me quedé paralizado por un momento porque lo vi entrar a Brian Fernández por el costado derecho y dentro del área, pegándole con pierna derecha, pero estaba en upside. Me manda un mensaje, me dice, ¿vas a decir lo de Milo? Sí, bueno, Milo, el recital... Al deportivo Morón le dejan 37 millones de pesos. Le adelantaron ya en el transcurso de hace unos días tres millones de pesos y los próximos días le van a dar otro adelanto. Si se llega a colmar todo el estadio habrá un segundo recital. Y también otra recaudación para el Deportivo Morón. Vos sabés que hay mucha gente que quiere ir a ver a Milo J, ¿eh? realmente, hincha del Deportivo Morón, hombre representativo del gallo, que es escuchado por mucha gente y que vamos a tener la satisfacción de tenerlo en nuestra cancha. Bueno, y al margen que va a cumplir sus 18 años, el importante número económico que le deja al Deportivo Morón. Sale jugando Averiliano por la derecha hasta hace un rebote en un jugador del Gallo en lateral que corresponde a Morona Hay otro jugador de Almirante Brown que está muy golpeado tras un choque. Se detiene otra vez el partido, el clásico en Casanova que estamos viviendo otra vez de aguante Gallo en modo radio por ahora en 32 minutos de la primera parte. Está empatado 0 a 0. Aprovecho al señor José Luis Astudillo para seguir repasando información de esta tarde de sábado. Y me voy al Federal A, van siete minutos Ciudad de Bolívar y San Martín de Mendoza igualan 0 a 0. Después Ferro General Pico y estudiantes de San Luis van a disputar ese otro encuentro y posteriormente a las 17 San Martín de Formosa Crucero. Todo esto que estamos diciendo con respecto al Federal A fue con información que en este caso nos presentó la exposición de autos en el Deportivo Morón que va a acontecer el domingo 21 con autos multimarca, habrá sorteo, Buffet, entrada sin cargo. Tiro libre para Almirante Brón. le va a pegar Ramiro Martínez, el partido todavía no tiene goles, 33 minutos, primer tiempo, ya le pegó el uno. La pelota ahora viene a campo del Deportivo Morón, cerraba Henry, hay un rebote, la viene buscando Sala que bajaba, la quiere Gastón González que para mí era fauleado, sí señor, Yamil Pozzi es lo que está marcando eso. Hay tiro libre en la mitad de la cancha que corresponde a Morón, se queda enojado Gastón González, claro, porque le cometieron la falta, no era para Manilla, lógicamente, pero a nadie le gusta que le metan alguna patadita y por eso. La protesta de Gastón González. Tiro libre desde el costado izquierdo que va a ser Agustín Gómez. Igualado 0 a 0 el clásico. A través de Aguante Gallo en modo radio. Recordándote nuestra agenda moronense. Próximo fin de semana. Con fecha a confirmar, Deportivo Morón seguirá participando por el campeonato de la primera nacional. En este caso, recibiendo a Colón de Santa Fe, el puntero del campeonato. Lateral que se va a tomar en campo de almirante no lo tiene que hacer Nicolás Henry. Lo tiene muy cerca Gastón González. Se muestra Santiago Sala. La pelota vuelve a Henry. Henry que va después de pase de Sala, otra vez con el delantero del Deportivo Morón, Sala que la juega para González. González que hace la pausa, va retrocediendo. Toca la pelota para Henry. Henry la tira con pierna zurda, tirándola hacia adelante. Lo buscaba Sala. Recupera la pelota Almirante mirante, Intenta una salida y va saliendo el equipo de Alonso. El pelotazo es largo para Bonacci y para Brian Fernández que estaba en offside, por eso no quiso correr. Cierra Brian Machuca pegándole con derecha y a campo de Almirante. La viene buscando Rescaldani la hace correr para Sala. La pelota viene por el derecho para Olivares. Olivares que se va frenando dentro del área. Pelea Olivares, pero no valía nada porque había posición adelantada. Ya me pareció demasiado limpio picando olivares por ese costado. Tiro libre para Almirante Brown en 35 minutos de la primera parte. Completamos la información de veterano del Deportivo Morón. Jugó también otro de los amistosos, allí en este caso frente a Ituzengo, en la cancha de la Hawái, 0 a 0. En este caso hay una invitación para que el Deportivo Morón viaje al Alvear Mendoza el próximo 12 de octubre. La primera fecha va a quedar libre y mientras que este próximo día, lunes, a partir de las 19 horas en la cancha de Hawái, van a volver a hacer otro de los entrenamientos para el próximo fin de semana ya disputar eh, lo que son los campeonatos de AFA. La pelota viene por la mitad de la cancha, ataca Almirante Brón, otra vez buscándolo a Bonachi y a Brian Fernández, sin embargo, una vez más cierra el fondo de Morón. La tiene Gastón González, otra vez fauleado por Kevin Barrio Nuevo, es tiro libre en la mitad del terreno que tiene que tomar Morón, se levanta fastidioso González como diciendo, ¿hasta cuándo me van a pegar? Lo están atendiendo cada vez que tiene la pelota. Sabiendo Almirante que es el jugador que maneja el juego en Deportivo Morón, y por eso me parece que lo castigan lindo. Pelota de Olivares abriendo la por la derecha para Brian Machuca. Machuca que va cruzando la línea central. Viene Machuca. Machuca metiéndola por el costado derecho para ver Terame, que la jugaba en diagonal hacia el medio. Va cortando por ese lado Gauna. Gauna que se va frenando con la pelota Almirante Brón. Bochazo que viene para Fernández. Aparece para marcar por ese lado Deportivo Morón, recuperando la pelota con Olivares. Olivares que la quiso bajar de cabeza, que no pudo. Ahora la salida con Santiago Vera, que la juega por izquierda para Fernando Rodríguez. Rodríguez. Que viene el, el lateral avanzando por el costado izquierdo. Cerró ahí Machuca. Machuca de participación activa en Deportivo Monón es el que permite la salida de Olivares jugando para y Que la mete larga para Santiago Sala. Llega Sala, no llega Sala. El pase fue muy largo, se perdió por el lateral. Ahí saque de manos para Almirante. Hablamos del fútbol femenino, el Deportivo Morón, la primera fecha de local enfrentando a Armenio, la segunda de visitante enfrentando al equipo de defensores, la tercera de local frente a Lanús, la cuarta frente al equipo de Unión de Santa Fe como visitante, la quinta de local enfrentando a Rafaela. Nos metemos en la recta final ya de los primeros 45 minutos. Le quedan ocho más lo que vaya a agregar el árbitro Jamil Pozzi a esta primera parte que no tiene dueño en el empate en Casanova entre Morón y Almirante Brón, Fabián Nardosa hablando con Jamil Pozzi. Nardosa no te regala nada, ¿eh? te discute absolutamente todo. Después se termina reyendo Fabián porque lo conoce a Yamil Pozzi seguramente, pero lo cierto es que vive el partido como siempre, de manera muy intensa. Hay lateral que corresponde a Morón en su propio campo, lo va a tomar Brian Machuca. Machuca jugó en Almirante Brown Negro, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, por eso estaba tratando de recordar. Pelota que viene por izquierda para Sala, que la mete para Gonzalo Bertiname, adelanta el pase. Así como les decía hace un rato que Morón tenía la iniciativa, trataba de llegar hasta el área de Ramiro Martínez, ahora se fue desdibujando por lo menos de tres cuartos de cancha para arriba. No es preciso. Y Almirante Bronco, muy poco, empieza a tener un poco más la pelota. Se viene ahora el 8 Gauna, abriéndola para Abreliano. Abreliano que tiene terreno para levantar el centro. Hay un rebote tras rebotar en Henry. El arquero Juan Martín Rojas en el disparo se queda con la bocha. Y se sorprendieron los hinchas de Almirante cuando vieron que Machuca número 4, porque siempre en el equipo. Así de Casanova, era zaguero central y en este caso ahora parece que le hemos encontrado el puesto. Es verdad, me parece que es así, que le encontraron el puesto. Pelota que viene para Olivares en la mitad de la cancha, jugándola para Henry, que la metían hacia adelante. Para que venga en velocidad ahora el Deportivo Morón, se viene el gallo, la tiene Berterame, Berterame dentro del área, Juega la pelota para costado derecho, para Gastón González, Gastón González que retrocede, insiste ahora, el número 8 del gallo, ya se diluye un poco la jugada, pero igual todavía tiene algo de resto, se viene Morón, pelota que venía para Henry, sin embargo la metieron para Olivares, que devuelve la bocha por el medio, insiste el gallo, la tiene Henry, levantaron el centro, la buscaba Recaldani, la corría Sala, la revienta después como puede Leandro Quirós, insiste el peligro, la busca tras un mal rechazo González, entregaron para Olivares, empieza Morón a tener la pelota, va Sala que le pega, hay un rebote, pica y la va a controlar finalmente el arquero Ramiro Martínez que es el que se queda con la bocha negro. Y minuto treinta y nueve estaba mirando el reloj, porque los mejores momentos, las mejores situaciones que tuvo el Deportivo Morón en este tramo del partido como para abrir allí el, la apertura. Del marcador. Pelota por izquierda 39. Las salidas para Almirante Obrón desde el fondo. Esto es lo que venimos diciendo. Si Morón tiene un poquito más afilada la puntería, daré la impresión que en cualquier momento mete el golpe, porque lo inquieta Almirante, pero le falta la definición y Almirante sale de contragolpe con lo que puede. Pelota que venía hacia adelante, atacaba a Abreliano permanentemente proyectándose y ganando. Se acerca al área, sigue sí, Abreliano, buscó la falta. El árbitro dice que no había porque caía Abreliano, marca el fondo de Morón traban todos y gana y ahora la salida con Vitali tocándola la por izquierda para Gastón González se viene el Deportivo Morón arranca a González en velocidad cruzando la mitad del terreno se puso lindo por lo menos en este minuto de juego pelota por el costado izquierdo para que ataque Henry Henry que va a levantar el centro el centro de Henry que viene a las manos del arquero Ramiro Martínez que finalmente controla la acción y ahora la salida rápida para el minante Cruza cruzan la mitad de la cancha es como que se despertaron los dos en estos últimos cinco minutos pelota de Santiago Vera Vera ante el retroceso del Deportivo Morón abre por el costado izquierdo para que venga por ese lado, Almada. Sigue Almada. Tocaron la bocha para Vera. Levantó el centro y el arquero Rojas, que de, en dos tiempos va controlando, pero había posición adelantada. Cuando entraba un hombre de almirante que parecía que lo desestabilizaba al arquero del de, Deportivo Morón, era Brian Fernández, pero no valía nada. Estiro libre para Morón desde el fondo, José Luis. Nos llega la información de Inferiores Fútbol, novena división. Eh, igualaron uno a uno Almagro y Morón con gol del gallito. Alonso en cuarta división triunfo del Gallo 2 a 0 con goles de Acosta y Mitre y en quinta división triunfo de Morón 3 a 1 con goles de Esquivel y López en dos oportunidades y en la octava división triunfo de Morón 2 a 0 con goles de Bravo de Penal y Sandoval. La pelota viene hacia un costado, hay lateral que se va a tomar sobre la derecha que corresponde al equipo moronense, estamos en 41 minutos, de esta primera parte, aquí en Isidro Casanova. Hay varias banderas de Almirante Brón colgadas sobre los costados del campo de juego de la gente de Casanova que alienta al equipo de Rodrigo Alonso, que está viviendo un momento bastante difícil en cuanto a lo que es. La, la ubicación en la tabla y lo futbolístico, que está por supuesto relacionado. Se viene ahora toda Máquina Almada, acompaña a Bonache y sigue Almada, que le pega. Ustedes no saben lo mal que le pegó este muchacho por arriba del travesaño en velocidad. Tomás Almada tirando en el diagonal, quedando de frente al arco, parecía que tenía posición de remate. La bocha se fue tan alta que yo no sé si no salió de la cancha. Miren lo que les digo: altísima. Se fue a la popular de, de Almirante, pero lo cierto. Es que tiene muchos problemas el equipo de Casanova para tratar de, de llegar con peligro. Le va a pegar el arquero Juan Martín Rojas. Estamos en los últimos tres minutos de esta primera parte, más lo que vaya a adicionar el árbitro. Y como siempre hacemos, como ya casi es un ritual, yo le voy a preguntar a José Luis Astudillo: ¿Usted que tiene la visión de saber cuántos minutos se pueden llegar a agregar? ¿Calculó el tiempo que se puede jugar de más en este primer tiempo? De Barro dice dos minutos. ¿Usted? Nada. Nada, dice que lo termina el minuto 45. Bueno, la, ojo que estuvo parado el partido un par de momentos. Bien. Y cuando hubo, jugadores tirados? No, entonces un minuto. Un minuto, a ah, lo sumo un minuto, negociamos un minuto. El lateral sobre la izquierda. El saque de manos se va a tomar. El es muy estricto. Es muy estricto. De Barros dijo dos. A lo sumo uno. Dijo a Tudillo. Vamos a ver quién gana. El lateral sobre la derecha. Estamos pisando el minuto 43. Viviéndolo por aguante gallo. Le ponemos algo de ritmo a la transmisión. Pero por momentos el partido se cae. Recién en estos últimos dos minutos. Es como que intentó algo. Pero en líneas generales no es bueno. Viene corriendo Sala. Se le terminó la cancha. Hay saque de banda que corresponde al equipo de Casanova. Ahora sí, 43 minutos viviéndolo por aguante gallo, señoras y señores. Este partido clásico, con mucha historia. ¿eh? El primer partido, para que tengan una idea, se jugó en 1958, cuando Almirante era Deportivo San Justo. Así que imagínate, bueno, muchos años tienen como historia clásica Morón y Almirante. Ya voy a estar con José Luis Astudillo. Viene el equipo de Casanova, tira la de va dominando Gauna, metiendo la pelota para. Abreliano que la quiso jugar por el medio. Insiste en dos tiempos el número cuatro. Va Abreliano. Le pegan al arco el disparo a cualquier parte. Creo que fue de Gauna. Se va muy lejos del palo derecho. Fue el 10. Santiago Vera. Hay saque de banda que corresponde a Morón. Domingo 21. Exposición de autos en el Deportivo Morón. Exposición de autos. Multimarcas. Habrá sorteo. Buffet. Entrada sin cargo. Le va a pegar el arquero Rojas. Cerca de la finalización de los primeros 45 minutos aquí en el nuevo Francisco Urbano eh, vamos a estar, en el nuevo Francisco Urbano vamos a estar el próximo fin de semana nosotros estamos en este estudio de radio que ha armado nuestro productor Blas de Barros para contarles a ustedes lo que es este partido clásico porque no pudimos estar en casa, Casanova porque no nos daban lugar una cosa increíble realmente nos mandaban a la tribuna visitante pelota que viene por el costado derecho, el que la domina es Berterame tirándola para Sala que devuelve para Berterame ataca el Deportivo Morón en una de las últimas se está por terminar la primera parte, la tiene Gastón González jugándolo para Nicolás Henry que puede castigar, sin embargo prefiere el Levantar el centro hacia el área de cabeza. No toca ahí ¡Está ¡gol! gol! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Morón, Gonzalo Berterame. Entrando por la derecha y definiendo. Después de una pifia del fondo del Almirante Brown. Les decía hace un ratito nada no más se lo propone Deportivo Morón, si tiene un poco más de delicadeza en la definición, lo puede pasar a ganar este partido el centro que vino hacia el área de Nicolás Henry, durmió el número 3 Fernando Rodríguez y el que apareció fue Gonzalo Bertename para vencer la resistencia del arquero Ramiro Martínez y a los 45 minutos pela la garganta. Este relator es que Morón está ganando el clásico frente al Mirante Morón. En Isidro Casanova gana el gallo 1 a 0 frente a la fragata. Y hay que, en este caso, aquello que suelen, como muchas veces pasa, dice una peña. Habrá que poner pechito, pechito del gallo. Porque esto fue así, forma que le pegó, entró a salir a gritar Morón gana 1 a 0. Está ganando Morón 1 a 0, el gol lo hizo entonces Gonzalo Berterame. Les dije, Morón se mandaba al ataque, no tenía... Mucha, mucho poderío ofensivo, más allá de la intención, hasta que apareció este centro de Henry y el que lo aprovechó a la perfección, tás, el quedo increíble de la defensa fue Gonzalo Berterame. Está ganando Morón 1-0. La pelota viene por izquierda, se va a terminar en defensa, digo, se va a terminar la primera parte. La tiene Gastón González la parece que el Rescaldani, el Rescaldani que retrocede, falta le cometen a Rescaldani. El árbitro esto lo tiene que ver, lo, lo talaron a Rescaldani. Y claro, va a venir la amonestación para un jugador de Almirante que es. El... El número 2. Mini, Minio. Exactamente. Facundo Minio. Bueno, ahora se pica el clásico porque hay un jugador que es el número 10 en el conjunto de Casanova. Santiago Vera que lo estaba prepoteando a un jugador del Deportivo Morón. Claro. Se pone caliente el partido por la derrota para el equipo de Casanova. Y porque encima hubo un par de patadas. Lo talaron a Rescaldani. Y yo no sé que protestan los jugadores de Armiante. Para mí es más el nerviosismo que otra cosa. Bueno, lo cierto. Es que sigue todavía tirado Rescaldani, y lo cierto es que todavía no sabemos cuántos adicionó. Por lo pronto, de Barros usted perdió porque había dicho un minuto. Por lo que, ah, usted dijo dos. El que perdió en este caso es el José Luis el gol, ¿Apostaron algo? Porque se estaban peleando. El, el, gol, el gol alargó los minutos. Claro, ahí me parece que vino la, por ahí vino la cosa. Bueno, hay tiro libre en la mitad de la cancha. que corresponde? Al Deportivo Morón que está ganando este clásico, lo estamos viviendo a través de Aguante Gallo en modo radio, ganando el Deportivo Morón por un tanto contra cero. ¡Qué victoria está metiendo el equipo de Nardosa! Y qué momento, justo cuando está terminando el, la primera etapa, hace el gol Morón. Es el momento que ahí no, menos se lo esperaba. Señoras y señores, se termina el primer tiempo aquí en Isidro Casanova, mientras lo siguen ascendiendo a Rescaldani. El árbitro Yamil Pozzi decidió bajar la persiana de estos primeros 45 minutos. Empezó a separar a jugadores del Deportivo Morón con los de Almirante porque, evidentemente, se estaban diciendo un par de cosas y parecía que el clima estaba muy caldeado. Lo cierto es que finalizó este primer tiempo. Pelamos la garganta por el gol de Berterame, que le está dando la victoria parcial al Gallo en el Clásico en Casanova por un tanto contra cero con el gol convertido por Gonzalo Berterame. Vamos a aprovechar para el análisis de esta primera parte de José Luis Astudillo, José Luis Tomate todo el tiempo del mundo, para decirnos realmente lo que viste en este primer tiempo que está ganando el Deportivo Morón frente al conjunto de Rodrigo Alonso, frente al Mirante Brón, por un tanto contra cero. Y como decía Juan Manuel Centurión en el relato cuando comenzaba allí este partido. Eh, lo que observamos era que Morón se fue hacia adelante, hacia el ataque. Y en eso, claro, tomó la iniciativa. Lo decíamos esta, esta forma de decir: que se fue haciendo dueño del partido, fue, se fue adueñando, pero tenía el control del balón, creaba, llegaba hasta tres cuartos de cancha. Pero, ¿qué sucedía? Allí era el momento cuando le faltaba la puntada final. Fue transcurriendo. Los, los minutos de esta primera etapa. Y Morón así, abriendo el juego, tocando, haciendo circular la pelota, pero ojo, llegaba el momento de definir y ahí es donde uno dice, este Deportivo Morón le cuesta. Estaba bien, hoy estaba Sala, estaba Rescaldani, estaban con voluntad de criterio, de acompañar, de jugársela, porque también todo esto significa 11, que son 11, pero que van a atrabar, a luchar, a buscar la pelota entre dos o tres, esto significa sacrificio, voluntad de todo un equipo, de los que están ahí adentro del campo de juego. Y esto lo veíamos, pero claro, faltaba la puntada final, la que nosotros en estos primeros 45 minutos le decíamos. Falta porque, claro, a veces ese rescaldani que uno añora, todavía eh, falta esa sintonía, esa parte final. Pero ¿quién le dice? Los goleadores por ahí, hoy, en estos primeros 45 minutos, eh, si uno le cae después en la segunda etapa, comienza el segundo tiempo y por ahí nos tapa la boca. Entonces uno tiene que ser prudente para no caerle porque son primeros 45 minutos. Y en una de esas, Rescaldani, que todos esperamos que vuelva, aquel del campeonato pasado, por ahí tenga su oportunidad. Pero también lo vemos muy voluntarioso a salas, con criterio, con ir a cada pelota a trabarla. Pero eso cada uno de ellos, se sabía que esto es un clásico, lo están jugando como tal, tienen el control de lo que es el partido. Pero claro, están frente a un equipo que también sabe de sus necesidades, de sus limitaciones y también de las torpezas que llega a cometer allí la línea defensiva. Hoy bien aprovechada por el Deportivo Morón en estos minutos finales, en este tramo que nosotros decíamos por allí, por los 39 minutos, había creado situaciones el Deportivo Morón, porque, claro, eh, le faltó ese remate, esa, esa contundencia que a veces falta para abrir el marcador, pero lo que son las cosas, en el minuto final vino la alegría, el relato de Juan Manuel Centurión con su gol. Y de esta manera, el Deportivo Morón gana hoy uno a cero en esta primera etapa allí en Casanova. Dentro de minutos se va a escribir otro tramo más, la segunda etapa, pero esperemos que también sea a favor nuestro. Ahí está el comentario entonces de José Luis Astudillo de esta victoria parcial. Del Deportivo Morón, Isidro Casanova frente a Almirante Brown por un tanto contra cero con el gol de Gonzalo Berterame cuando estaba terminando justamente la primera parte del partido. José Luis dijo algo muy cierto, la importancia, el momento del partido para convertir ese gol. Pero insisto, estoy sorprendido con algo, más allá de la alegría que tengo de este triunfo parcial. Estoy sorprendido con el nivel de Almirante Brown porque hemos visto en muchos otros clásicos eh, equipos más competitivos, más difíciles, mejores armados... Acá hay una cosa que también me llama la atención, que fue la decisión que tomó la dirigencia de Almirante Orón con el Luigi Villalba, que fue el técnico que dirigió solo dos partidos al equipo de Casanova, perdió los dos partidos y entró como técnico el manager. El presidente le dijo afuera. Afuera, claro, la modalidad afuera. Y le tocó también a él. Pero digo, entró el manager a dirigir. O sea, estamos hablando del caso de Rodrigo Alonso, que hasta acá también en números no le va muy bien que digamos. Bueno. Habrá que esperemos que nosotros con estos resultados y con esto, usted es cauteloso, yo sí, porque después después de los 90 podemos así exteriorizar este, eh, la otra parte nuestra, ¿no? Eh, esperemos que. Cautelo, cautela. Cautela. Bueno, lo tenemos a Charle Artesi en algún sector de Isidro Casanova. Vamos a tratar de ver si podemos conectar con él. Lo cierto es que nosotros le estamos contando a través de Aguante Gallo en modo radio esta victoria parcial del Deportivo Morón por un tanto contra cero. Yo le voy a decir a José Luis Atudillo que se prepare porque quiero conocer y seguramente vos que nos estás siguiendo también, querés conocer cuáles son los resultados que se están dando en esta tarde de fútbol del ascenso. Sábado por la tarde, generalmente uno piensa en fútbol del ascenso, ¿no? Y además, porque también se está definiendo la Copa de la Liga, porque ya entramos en etapa de definiciones y queremos ver cuáles van a ser los equipos que se perfilan para clasificarse a la siguiente instancia y todos los resultados en sí del fútbol en general de este fin de semana, que el señor José Luis Astudillo nos pone al tanto de todo. Bueno, hay que llegar a decir por la Copa de la Liga, dentro de una hora y media, a las 17 en Rosario. Newell enfrenta a Boca Junior, que en este caso eh, dejó, eh, reservó los titulares para este partido. A las 19:15 allí en La Plata, estudiante enfrentando a Central Córdoba Santiago del Estero. También en el mismo horario en el nuevo gasómetro San Lorenzo, Defensa y Justicia. 21:30 dos partidos. En Córdoba, Taller enfrentando a Rivadavia de Mendoza. 21:30, decíamos, en Santa Fe, Unión enfrentando a Belgrano en lo que es el torneo de la primera... Nacional, cuando van 55 minutos, eh, está perdiendo Chacarita 1 a 0. Eh, con gol de casa, gana San Martín de San Juan. Y por supuesto, con los relatos de Juan Manuel Centurión, Charlie Artesi, Mar, Marcelo, allí también con la apoyatura. Eh, Gustavo también da, dándonos la mano. Nuestro inigualable Facundo Zabora también nos envía mensaje, el agradecimiento. Y siguiendo esta transmisión. Eh, Morón le gana 1 a 0, Almirante Brown el gol a los 45, Berteramec. Dentro de un minuto ya comienzan dos partidos. En Zárate, Defensores Unidos, Brown de Adrogué. También en la Isla Maciel, San Telmo enfrentando a Chaco Forever. A las 19 la horas, Ferro, Patronato y 21 a 10, San Martín de Tucumán, Arsenal. Mencionamos también lo que es el fútbol de la B Metro. 15:30, ya está por comenzar tres partidos en Loma de Zamora, Los Andes, Flandria y allí en el Parque San Martín, el Deportivo Merlo enfrentando a la Urquiza en Capital Federal, allí excursionista, Casuso y por la Primera División, sí, hay varios partidos para mencionar, ya están por comenzar Muñiz, El Porvenir, también Victoriano Arena de local enfrentando, enfrentando a Cambaceres. Central, Ballester, Real Pilar, Claipole Deportivo Paraguayo, 15.30 también, el mismo horario en este caso para Juventud Unida, JJ Urquiza y después también Lugano Yupanqui. A las 19 horas, Mercedes Luján. Y si hablamos un poquito también de lo que acontece con otras de las ligas, tenemos para mencionar varias de ellas, por ejemplo, una de ellas es la que vamos a... A ir mencionando, y ya estamos comentando en Uruguay, allí Nacional, con Cerro Largo a partir de las 18 horas, y ya comenzó el partido entre Danubio y Progreso. También con lo que es la Liga de Francia, están ya jugando dentro de minutos PSG con el Clermont, y después también lo que va a acontecer con otros de las importantes ligas que se está disputando en Europa, la Copa del Rey. Le agradezco su fina atención allí por la amabilidad, ah, la de, la que de prensa. Ah, espectacular. Vamos a venir más seguido. <laughs> Vamos a venir más seguido. La Copa del Rey le decía a las 17 horas el Bilbao enfrentando al Mallorca y en la Serie A, allí en Italia, el Milan venció 3 a 0 al Lecce y también es final, la Roma le ganó 1 a 0 al alacio Dentro de 15 minutos Empoli-Torino, lo que es el fútbol de Italia. Y también en este caso vamos a mencionar eh, la Premier, que hay varios partidos. El Manchester City le ganó. 4 a 2 al Crystal Palace. Después, también otro de los partidos que se llegó a disputar en eh, eh, la Liga Inglesa, el Arsenal le ganó 3 a 0 al Brinkton. Y bueno, todo el fútbol de lo que llega a acontecer eh, lo fuimos resumiendo, dando un pantallazo de aquellos partidos que se están disputando y otros que ya están por comenzar. También en lo que es información de nuestro Deportivo Morón, artes marciales, hay que llegar a decir que. En este caso, el profe Celis tiene una agenda para esta temporada 2024 bastante... Eh... Numerosa en cuanto a lo que son los torneos, dentro de muy poquitos días ya se viene en el Gorki Grana, uno de los torneos más importantes, porque allí va a participar el Deportivo Morón representando a la Argentina con el lo... campeonato mundial que se va a desarrollar en el Gorki Grana durante cuatro días. Es declarado de interés municipal. También en este caso van a venir ya las delegaciones y también vamos a estar cubriendo a través de Aguante Gallo toda esta información. después el profe Celis nos decía que viene el campeonato argentino también hay un viaje para mitad de año que va a acontecer allí en, eh, a Inglaterra donde va a participar también el Deportivo Morón con una eh, nutrida de cantidad de deportistas que van a viajar, como lo ha acontecido el año pasado, que fue a Europa y nos representó de la mejor manera, también obteniendo varias medallas. Así que después también vamos a estar comentando todo lo que es la actividad del karate. Así que a prepararse porque ya vamos a estar subiendo toda esta información a nuestras redes sociales. Para que estén al tanto de lo que acontece con una de las actividades que tiene, una de las tantas que tiene el Deportivo Morón, en este caso el Karate. Bueno, aproveche José Luis Astudillo para tomarse algo fresco, para comerse unos sanguchitos. La verdad que la atención de la producción de Blas de Barros realmente es extraordinaria. Así que tómese un descanso y aproveche también. Bueno, recién estábamos repasando el gol del Deportivo Morón. Le contamos para todos aquellos que recién se están enganchando a nuestra transmisión. Que realmente fue un golazo de Berterame, ¿no? Porque la mata con el pecho, la mete con el pechito, fue un golazo un centro bárbaro de Henry, no llega al número 6 Leandro Quirós, y ahí apareció Berterame para con el pecho empujar la pelota y establecer el único tanto que tiene este partido. Está ganando muy bien Deportivo Bueno, nadie puede objetar nada, porque si bien no es que hubo una diferencia abrumadora o algo por el estilo, pero fue el que. Para mi entender, para nuestro entender, más tuvo la pelota, más aproximaciones y el que daba la impresión que en cualquier momento, si se lo proponía, podía llegar a convertir el primero. Bueno, vamos a ir a Casanova, ¿sí? vamos a ver a Charlie Artesi, y su impresión desde la cancha de Almirante Brón de esta victoria parcial del Deportivo Morón en el clásico frente al Almirante por un tanto contra cero. Bien, aquí estamos con Aguante Gallo desde el estadio de Almirante Brown... ...donde Morón hizo mejor las cosas que el equipo local... ...siempre con vocación ofensiva, 20 minutos primero de buen dominio... ...después emparejado el partido, pero siempre Morón con vocación ofensiva... ...y tuvo su premio sobre el final cuando Berterame conectó de pecho... ...este centro de sala para que Morón se vaya ganancioso al vestuario... ...insisto, con justicia por haber hecho mejor las cosas... Y por haber llegado con más peligro al arco local. Bien, entonces, ahí estábamos escuchándolo a Charlie Artesi... y coincidíamos en cuanto a lo que estábamos hablando recién con José Luis Astudillo, ¿no? El triunfo es justo, nadie puede objetar eso. Fue un equipo más ambicioso, el que más buscó, el que salió adelantado en el campo de juego. Nos sorprendimos con la actitud de Almirante Brón de esperarlo. Y bueno, finalmente todo ese esfuerzo se plasma en el resultado. Está ganando el gallo por un tanto contra cero. Con este resultado, le digo a José Luis Astudillo mientras se está clavando el tercer sándwich de miga. Esto tendríamos que tener una estadística de cuántos sándwichitos de miga nos venimos comiendo hasta el momento. Les digo algo. Eh, Morón está quedando sexto en la tabla del campeonato. Segunda victoria consecutiva que está alcanzando hasta acá el equipo de Fabián Nardosa que está en 16 puntos. Y aprovecho. Mientras le damos descanso a José Luis, para repasar cómo está la tabla del campeonato, Colón de Santa Fe, como decíamos, líder absoluto con 21 puntos, esto en la zona B, ¿no? Segundo está San Telmo con 18, tercero Defensores de Belgrano con 17, cuarto Nueva Chicago con 17 también, quinto Aldosivi de Mar del Plata con 16, sexto Nuestro Deportivo Morón con 16, séptimo Gimnasia de Salta con 14. Y octavo, que sería el último equipo que está clasificando para el reducido Gimnasia de Mendoza con 12. Después. Está noveno Temperley con 11 al igual que Defensores Unidos de Zárate, que tiene la misma puntuación, pero por diferencia de gol el equipo gasolero es el que está arriba, por ende Defensores Unidos está en el puesto 10, décimo primero Mitre Santiago del Estero, con 11, décimo segundo Atlanta con 10, décimo tercero Almagro también con 10, pero con diferencia de gol en contra, décimo cuarto Chaco Forever con 9, décimo quinto Atlético Rafaela también con 9, décimo sexto Estudiantes Río Cuarto con 7 puntos, décimo séptimo Almirante Brown, con 6 puntos. Décimo octavo Deportivo Madrid con seis. Y último, y si hoy terminaría el campeonato, está perdiendo la categoría. Bron de Adrogué que tiene solo cuatro puntos y está en el décimo noveno lugar. Hay que llegar a decir en el Deportivo Morón, amonestado Vitale. Y con los suplentes, hay que mencionar allí junto con Fabián Nardosa: está el 12 Rufinetti, el 13. Bracamonte, 14 Arciero, el 15 Ferreira, 16 Laza, 17 Curruinca, 18 Cañete, 19 Romero y el 20 Núñez. Por el lado de Casanova, dos amonestados, Minio y Abreliano. Y después los suplentes del equipo de la fragata con Ferreira, Olivares, Acosta, Villarroel, Piteo, Díaz, Escurra, Estable y Rivero. Así que. Eso es un poquito la información con respecto a los suplentes y ya están las autoridades en el campo de juego. Bien, de a poco va quedando todo dispuesto para que vuelva a reanudarse el clásico. Todavía no ha aparecido ninguno de los dos equipos. Sí, como decía José Luis, las autoridades del encuentro, Yamil Pozzi junto a sus asistentes dialogando en la mitad de la cancha. De a poco va saliendo el sol en Isidro Casanova, de a poco aquí en la ciudad, tanto de Morón como en la Matanza. Aparecen algunos rayos de sol que le dan un poco más de vida esta tarde, que en gran parte estuvo nublada, y que todavía no es que tengamos seguro que va a estar el sol permanentemente, ojalá este o se sea, pero daría la impresión de que todavía. Vamos a tener un poco más de nubes y por ende no va a ser esas tardes que uno habitualmente está acostumbrado cuando puede disfrutar a pleno sol. Pero no importa, más allá de todo eso, en este caso de lo que estamos disfrutando es de la victoria parcial del Deportivo Morón, 1-0 gol de Berterame. Estábamos recién repasando el festejo de los jugadores del Deportivo Morón, muy felices por este triunfo parcial. Pero claro, faltan los segundos 45 minutos. Y voy a aprovechar para preguntarle a José Luis, viendo lo que fue el primer tiempo, ¿mantenemos... ¿Cómo viene jugando Deportivo Morón? ¿O se lo espera un poco más Almirante? A ver, perdón que me anticipe, pero yo, si soy Morón, sigo jugando exactamente igual, porque no sé si morón, ese Almirante va a cambiar mucho, ¿no? Claro, eh, no sería, yo no, no cambiaría la postura que tuvo hasta estos primeros 45 minutos por el hecho de que le dio resultado. Resultado en cuanto al juego y a poder convertir. O sea que, eh, si Morón se tira un poquito para atrás, sería una picardía y. En este caso lo agrandaría al equipo de Casanova, que no está pasando, como dijiste vos, en este tramo del campeonato un buen momento, y eso hace que vos puedas hacerlo agrandar para jugarse ante su gente y con un resultado adverso. Por eso la postura de Morón sería la misma, mantenerse como en los primeros 45 minutos. Sí, sabes que pensaba, Negro, que a lo mejor también si te retrasas un poco y viendo que Almirante ya de por sí está nervioso, que atrás no ofrece mucha garantía y Morón le sale de contra y lo agarra mal parado, y yo no sé si no, no te puede resultar productivo, pero es cierto, coincido que tampoco tirarte tan atrás es negocio. Veremos cómo se preparan estos segundos 45 minutos, por lo pronto ya están los dos equipos, tanto Deportivo Morón como Almirante Brón en el campo de juego. Y no nos olvidemos que a Morón le dio resultado, ir a presionar bien arriba porque hacía que, que Almirante saliera desprolijo de y allí Morón en la segunda pelota ganaba. Exactamente, bien. Estamos preparándonos entonces para el inicio de la etapa complementaria. El gallo ya está en el verde césped, al igual que su rival, Almirante Bronte. ponemos al tanto, mientras tanto, en la agenda moronense. Acordate, el próximo fin de semana, Deportivo Morón está jugando con Colón de Santa Fe. Luego va a ser visitante de estudiantes de Río Cuarto y va a recibir en el nuevo Francisco Urbano Aldo Civi de Mar del Plata. Ojo, no falta mucho para que termine la primera parte del campeonato. Es cierto, ahora después lo vamos a ir repasando. Lo que sí vamos a ir este, mencionando antes que comience este segundo tiempo en San Martín, hay gol de Chacarita a los 67 minutos, igualan ahora con San Martín de San Juan 1 a 1. Va quedando todo dispuesto, señoras y señores, por aguante gallo, en modo radio, siguiendo la campaña del Deportivo Morón desde hace 27 años, se vendrá el comienzo del partido del... Del segundo tiempo de la etapa complementaria, Fabián Ardosa, como siempre, viviéndolo intensamente parado, ya dando indicaciones, y eso que todavía no arrancó la segunda parte. Va quedando, les decía, todo dispuesto. Yamil Pozzi ajusta su cronómetro. Va a arrancar en Casanova el segundo tiempo de este partido que, por ahora, es victoria parcial del Deportivo un por 1 a 0 con el gol de Berterame sobre el cierre del primer tiempo. La orden de Yamil Pozzi ya se juega en Casanova el segundo tiempo. Está ganando el gallo por un tanto contra cero, pero también por el costado derecho el que ataca ahora es almirante el que se proyecta es Abriliano, que busca el desborde sigue el número 4 se va llevando la marca de dos hombres lo fueron marcando la pelota rebotó un hombre de morón y se fue al lateral se adelanta el equipo de rodrigo alonso el lateral que va a tomar a Abriliano. el partido lo gana morón 1 a 0 insiste almirante levantando la pelota hacia el área va a sacar por este lado brian machuca tirando la pelota para que salga gonzalo bertelame el autor del gol la bocha se le quedó atrás insiste almirante con la iniciativa al equipo de casanova se viene vera tocaron la pelota para rodríguez tocaba hacia el medio sacó justo un jugador de deportivo cuando se perfilaba Bonacci. Bocha que viene hasta el círculo central con la iniciativa. Almirante que salió con todo. Pelota de Quirós. Quiroz que se afirma con pierna zurda. Tirando la pelota por izquierda para Almada. Almada que la juega para Vega. Hay un rebote. Rebotaba en Machuca pero el árbitro dice que había mano. Y es tiro libre negro. Corresponde almirante Brown. Y parece que surtió para el lado de Casanova a decir nos vamos a jugar porque está nuestra gente y estamos perdiendo. Tiro libre para el equipo de la fragata. Santiago Vera para pegarle con pierna derecha todo Morón defendiéndose. Recién estábamos especulando cuál iba a ser. La posición que iba a tomar Deportivo Morón dentro de la cancha, y por lo que estoy viendo, si bien esta zona es una jugada que tiene en contra con jugada con pelota parada, pero claro, está todo Morón defendiendo. El centro que viene hacia la área, rojas fácil, controla en el área chica y se queda con la bocha el arquero del Deportivo Morón que ahora va a tratar de ganar un par de segundos para que vaya transcurriendo el tiempo y sobre todo para enfriar un poco el ímpetu con el cual salió Almirante Morón a jugar esta segunda parte. Con la información, cuando van 13 minutos en Zárate. Eh, Defensores Unidos y Brown de Adrogué igualan 0 a 0. Y en 11 minutos, Santelmo y Chaco 0 a 0. Pelota por la mitad del terreno la tiene Gastón González, que devuelve para Olivares, que entrega para Henry, que devuelve para Gastón González, que la toca para Santiago Sala. Sala que de zurda la tiraba hacia adelante para González. El pase fue largo, igual presiona a González y gana. Se viene ahora Morón, la hizo bien Gastón González, buscó el córner, se le terminó la cancha. Sí, señor. Eso es lo que está marcando Yamil Pozzi. Hay saque de arco que tiene que hacer Ramiro Martínez. Una cosa, negro, que me parece muy productiva es el adelantamiento de Nicolás Henry hoy. ¿eh? En el primer tiempo fue un jugador importante por el desborde por izquierda. Y bueno, es una de las armas que tiene el Deportivo Morón, como para decir también, en la fase ofensiva se proyecta el marcador. La pelota viene por la derecha, el que ataca ahora es el equipo de Casanova. La tiene Facundo Minio, cruzando la mitad de la cancha, va dominando el número 2, cerca aparece Tomás Almada, Almada que la quiso jugar para el medio y pierde. Y el que recupera es Ezequiel Rescaldani cuando le metieron un patadón antes de que reciba el pase de Rescaldani, a que no saben a quién, sí, a Gastón González, a quien lo tienen. Para el cachetazo le dieron hoy durante todo el primer tiempo y ahora el 10, Santiago Vera es el que lo taló cuando intentaba meterle el pase a Rescaldán. Igual le metía el pase, ¿eh? pero le cometió infracción y se ganó la amarilla. El tercer amonestado en el equipo de Casanova. Vera. Tiro libre para el Deportivo Morón en el círculo central. Miro el cronómetro. Tenemos tres minutos de este segundo tiempo. Ganando Morón 1 a 0. Con este resultado, Monón está quedando sexto en la tabla del campeonato. Está dentro del reducido. Bocha que viene por izquierda. Buscaba Sala. De cabeza, van devolviendo. Insiste el Deportivo Monón. La tiene Nicolás Henry. Entregándola para Olivares. Pelota que viene de Henry para Sala. De cabeza va cortando por ese lado Berliano. Y ahora las salidas para Almirante Morón. Pelota que intenta dominar el 10 Vera. Vera abriéndola bien por la derecha para Berliano. A Briliano que se proyecta, lo marcan y le ganan la posición. Insiste Almirante. Todos ponen, todos traban, todos luchan. La pelota se va a un costado el lateral para Almirante. Se hizo en cualquier lado, el árbitro dejó seguir, viene Vera, Vera la abrió por la derecha, viene Almirante por el empate, tocó la pelota por el medio y el arquero Juan Martín Rojas, cuando entraba por el costado derecho Brian Fernández no alcanzó a puntearla bien de todas maneras. Si esto terminaba peor, iba a ser responsabilidad de Yamil Pozzi, que permitió un lateral hecho en cualquier lado, lo agarró mal parado al Deportivo Morón y de milagro no terminó en una jugada más riesgosa. Claro, porque Brian Fernández no le alcanzó a pegar bien y por eso facilitó lo que Juan Martín Roja lo pudiera contener ese balón sin dificultad. Ya saca el arquero del Deportivo Morón. Tenemos cuatro minutos de este segundo tiempo. Llegó Almirante recién con peligro. Bocha que viene ahora comandando el Deportivo Morón. La tiraban hacia atrás para Brian Machuca. Machuca tirando la larga para que vaya Gonzalo Bertiname. La pelota pica y sale. No, la buscaba Bertiname pero no la pudo dominar. Devolvió Pérez. Insiste Gastón González. Muy castigado González hoy por los jugadores de Almirante Brón. Recupera la pelota Casanova. Se viene en velocidad. Ahora el 10. Vera tirando la larga. Valparado el fondo y ya está. Tiró gol de Almirante. Gol de Almirante, lo hizo el número 7, Brian Fernández, entrando por la derecha después de un pase bárbaro. Durmió el fondo del Deportivo Morón, pelotazo por el costado derecho para Fernández, que entró al área y definió ante la chique de Juan Martín Rojas y cuando tenemos cuatro, casi cinco minutos de la etapa complementaria en un momento del partido donde parecía que si bien tenía la iniciativa el equipo de Casanova, pero Moronte a poco lo iba controlando, lo empató Brian Fernández, ahora el clásico negro está uno a uno. Y la pelota se filtró entre medio de los zagueros, así le dio la posibilidad a Brian Fernández para que con un toque igual del partido, cuando Morón trataba de acomodarse, el equipo de Casanova dio el golpe. Bueno, el de no poder llegar a tiempo fue Agustín Gómez, porque el pase es muy bueno. Y Brian Fernández entra por la derecha. Y esta es una de las cosas que ha padecido Morón, ¿no? Cuando le tiene una pelota cruzada, no la sabe contrarrestar muchas veces. Y, y especialmente por el lado de Agustín Gómez. Bueno, ahí vemos una amarilla, ¿sí? Que recibe Almirante Brón, es el autor del gol, ¿no, señor? Rastudillo? El cuarto en el equipo de Almirante. Bueno, Brian Fernández entonces es el que vio tarjeta amarilla, cuarto en Almirante Brón. Hace un ratito estábamos planteando, ¿qué postura va a tomar Deportivo Morón para esta segunda parte? Bueno, ahora va a tener que pensar qué va a hacer en este segundo tiempo con... Otro resultado, porque lo estaba ganando y se lo empataron. La buscaba Gastón González la pierde. Está mejor parado Almirante Brón y no me gusta. Pelota que viene a la mitad de la cancha. Hay un rebote, recuperó otra vez Gastón González. De buen partido, entregando hacia atrás para López López que la tira hacia adelante, tirando la bocha para Santiago Sala. De cabeza van cortando el fondo de Almirante Brón. Se rehace con la pelota Almada, Almada sale ante la marca de dos hombres. Toca la pelota hacia el medio. Corta por ese lado López entregándola para Berterame que la pierde. Se viene Almirante, la tira Almada. Tocaron la pelota para el 10 Vera. Vera Salmada, el que buscaba el desborde, el 10, el que metía el pase. Saca desde la última línea el Deportivo Porón. Buscaba a Rescaldani. Meten todos, traban todos, luchan todos. Pelota de Vera, entregándola para adelante. Casi la roba Gastón González. Sin embargo, cortó por ese lado Agustín Gómez que la tira para Henry, que la juega hacia el medio para Gastón González. El pase es algo forzado. Igual alcanza a jugarla para Santiago Sala que devuelve para Gastón González. Se viene el Deportivo Porón, está dentro del área. Pelea González, ganó un córner, No, no, no. La pelota. No la pudo mirar el hombre de Morón y se perdió por la última línea el saque de banda que corresponde al equipo de Casanova, el que la corría era Olivares. El que no la pudo aprovechar es Deportivo Morón Negro. Hay un gol en Zárate, Brown de Adrogué le gana 1 a 0 a Defensores Unidos. El partido está igualado 1 a 1 aquí en Casanova. El gol para el Deportivo Morón lo había convertido Gonzalo Berterame sobre el cierre del primer tiempo. Rápidamente lo empató. A los cinco minutos, Brian Fernández para Almirante, Brón. Y nosotros decíamos en un momento la importancia de un gol sobre la hora para permitir estar más tranquilo. Y la importancia para Almirante también de haberlo empatado prontamente a los cinco de la segunda parte. Claro, porque ahora equilibra y juega de otra manera y se puede dar esa posibilidad de serenarse un poco, cosa que no acontecía en los minutos finales. Exacto, la pelota viene por todo costado de haber hecho Ojo, y lo voy advirtiendo ahora, porque si bien es cierto que por ahí vino el gol. Pero guarda que Almirante esto lo está leyendo en el juego, ¿eh? atacar por el costado derecho, porque ve el adelantamiento de Henry y porque por momentos Agustín Gómez... Retrocede mal y esto lleva a que Almirante tenga espacio por ese lado. Ojo con los ataques por ese costado. Pelota que va devolviendo Pérez. La pelota venía por arriba, era Rodríguez, digo. La pelota venía por la mitad de la cancha. Viene ahora Almirante con la bocha. La quería por ese costado Vera. Hay un rebote lateral que tiene que tomar entonces el número 3, Fernando Rodríguez. La tiraba hacia adelante. Pelean todos. Acá está otra vez Fernando Rodríguez. Rodríguez que la pisa jugándola para Santiago Vera. Que devuelve para Almada. Que entrega para Vera. Que destaco la juega bien para el número 11. Que entregó para Fernando Rodríguez. Que una vez más jugó para Almada, toca Almirante Lerón, la tiene Vera, mira, tiene un lujo, mira, el número 10 se agranda, Almirante Lerón, pelota por izquierda para el número 7, Brian Fernández, Fernández que levanta el centro, no está jugando bien Morón el centro, que viene hacia el área, la pelota lo supera, todos la van sacando y aparece para marcar por ese lado, pero complicándose Olivares, peleaba y ganaba por ese costado un jugador de Almirante, pero había un rebote y daba la bocha en el hombre de Morón y por eso se va al lateral y saque de costado por el costado derecho que corresponde al equipo local. No es bueno el momento del partido para Monón. ¿eh? Exactamente, y más allí con este eh, momento de Almirante cuando está, tratando, está llegando y está creando algunas situaciones, pero es el que tiene el balón y el juego a su favor ahora. La pelota la tienen por el medio, la domina Barrio Nuevo, la tira por el costado derecho, no me gusta cómo está la cosa. Levantaba el disparo al arco, el 10 y rebota en un hombre y se va al córner. Tiro, esquina para Almirante que se viene con todo. Del Almirante Verón del primer tiempo a este Almirante Verón de la etapa complementaria aparecen dos equipos distintos. Morón se ha quedado demasiado y está padeciéndolo el partido cuando ahora no se hace el córner porque está muy golpeado el 10. Olivares y por eso Yamil Pozzi detiene el partido. Mientras se reanuda aprovechamos para seguir repasando resultados de esta tarde de sábado. José Luis, hay apertura del marcador en la B metro. Los Andes le gana 1 a 0 a Flandria. Merlo también le está ganando 1 a 0 a La Urquiza y excursionista, está haciendo lo propio con el equipo de Acasuso, si también nos referimos a lo que va, a, a lo que está aconteciendo con otra de las categorías hablamos de la primera división C que se abrieron los marcadores Victoriano Arena le gana 1 a 0 a Cambaceres, el equipo de Claypole hace lo propio contra Deportivo Paraguayo, el equipo de JJ Urquizo le gana 2 a 1 a Juventud Unida e igualan 0 a 0 eh, Lugano y Yupanqui, si hablamos de lo que Acontece con lo que es nuestra divisional, la que está participando el Deportivo Morón. En 20 minutos en la Isla Maciel, Santelmo y Chaco igualan 0 a 0. Y en Zárate, cuando van 23 minutos, Brown de Adrogué le gana 1 a 0 a Defensores Unidos. Y en San Martín, cuando van 80 minutos, Chacarita y San Martín de San Juan igualan 1 a 1. Bien, me parece que. No sé si va a poder seguir Olivares, eh, que está muy golpeado. Recién un jugador de Almirante Brón le marcaba al banco de los suplentes del Deportivo Morón el cambio. Evidentemente lo vio muy golpeado y sí, se va rengueando Olivares, me parece que no va a continuar y se vendrá modificación en Deportivo Morón, sale del campo de juego el 10 del Gallo, se detiene el partido, en un momento les voy a ser honesto, donde Almirante Brón se venía encima, tal vez esto sirva para enfriar un poco. En una situación donde Morón no la está pasando bien. Hay tiro libre para el equipo de Casanova. No sé si Olivares va a continuar. Ahora pareciera que va a retornar. Daba toda la impresión de que iba a salir. Hay córner, digo. El centro que viene hacia el área. La pelota que va quedando ahí. El cabezazo a cualquier parte de un jugador de almirante que se va lejos del palo izquierdo del arquero Rojas. Olivares va a continuar, ¿eh? ¿O no? A ver, se prepara la modificación, pero me parece que Olivares entra para después salir, ¿no? Exactamente. Por ahora, Morón con 11. Tenemos 11 minutos. De la etapa complementaria, estábamos todos contentos con la victoria parcial, pero empató al Mirante Bron, bochazo de Machuca tirándola hacia adelante, no lo veo bien a Morón y me preocupa en serio, ¿eh? porque no puede hacerse de la pelota, la viene buscando Kevin Barrio Nuevo, pero ha había una mano y el árbitro cobró estilo libre para Almirante Bron desde el fondo, le pega a Barrio Nuevo tirando la pelota para el 2 Facundo Minio, Minio la abre por el costado derecho para Ulises Abreliano, Abreliano que se manda por terreno del Deportivo Morón, sigue Abreliano, hace el amague toca la pelota para Tomás Almada, Almada que viene, sigue Almada, buscó perfil, dominó con Zurda, tocó para Santiago Vera lo tira abierto, Fernando Rodríguez, sin embargo la pelota viene hacia el área de cabeza, alcanzó a despejar a Agustín Gómez y ahora viene saliendo Juan Manuel Olivares pegándole con zurda, Tirándola a campo de Almirante Brown corre Santiago Sala, sala de poquísima participación en estos 12 minutos de la etapa eh, complementaria, por ahora no logra inquietar, la pelota viene a un costado, ahí lateral que corresponde al Deportivo Manuel. Y vos no lo nombraste ¿eh? ni a Sala ni a Rescaldani porque se juega en el campo de Morón y entonces recién ahora está intentando salir. La pelota se fue a la platea de Almirante y la alcanzan. Ahí está moviendo. Hay lateral que tiene que hacer Deportivo Morón. Recordándoles entonces que con este resultado ahora la cosa cambia en cuanto a puntos que tiene el equipo de Fabián. Ya vamos a estar repasando, pero recién estábamos sextos y ahora vamos a ver en qué posición quedamos en zona de reducido. Séptimo. Así con 14 puntos. Con 14 puntos. Sale jugando ahora el 10 Vera, tirándola por el costado derecho para Brian Fernández que la jugaba para el 9. Bonacci despeja como puede. El fondo del Deportivo Morón, la pelota va quedando ahí, Morón ahora es el que está nervioso, parece mentira, se dio vuelta a la taba. El centro de Fernando Rodríguez a cualquier parte por arriba del travesaño, hay saque de banda para Morón, 14 minutos casi del segundo tiempo, lo ganaba Morón, 1-0 con el gol de Gonzalo Berterame, lo empató Brian Fernández a los 5 de la etapa complementaria ante la corrida por ese costado, por el derecho y ganándole al fondo moronense para establecer... El empate aquí en Isidro Casanova, que para muchos podía llegar a ser impensado por lo que habíamos visto en la primera parte. Pelota que viene para Deportivo Morón, el que corre una vez más en ataque sala. Quiere salir jugando desde el fondo al mirante, pero se hace un nudo. Busca a Rescaldani, pelea a Rescaldani. Insiste Morón. Pelota que va quedando la Machuca, que la tira para Olivares, que la abrió. Muy bien, por el costado derecho para Berterame. Centro que viene hacia el área. La pelota la mandan al córner de cabeza cuando esperaba por el costado izquierdo. Olivares creo que fue el que intentaba capturar ese. De centro, hay tiro, de esquina desde la derecha que corresponde izquierda. Digo que corresponde al conjunto moronense que ahora sí trata de inquietarlo. Yo sigo sosteniendo lo, lo mismo. Si Morón se adelanta y le marca un poco de presencia. Así como ha mostrado vulnerabilidad al equipo de Casanova, creo que puede volver a repetirse esa historia, pero tiene que estar mejor parado y más convencido. El corner de Olivares, que viene desde la izquierda, la pelota le viene quedando a Gastón González, González metiéndola para Henry, Henry que se manda al ataque, insiste Morón, la tiene ahora Olivares, Olivares que levanta un nuevo centro, la pelota le viene quedando a Machuca, la sacan de cabeza, insiste Brian Machuca tocándola para Sala, Sala que levantó la pelota hacia el área, la busca Morón, la quería Rescaldani, el mate al arco, ¡Oh, que cerca pasó el disparo de Nicolás Henry que entró por el costado izquierdo y le pegó con pierna zurda. Si bien es cierto que Henry había hecho un golazo en cancha de Morón desde muy lejos también con zurda, esta vez parecía que podía repetir un poco más cerca del arco, lo tuvo el segundo Morón. Exactamente, estuvo a punto de convertir allí el Deportivo Morón cuando vemos que se van a producir variantes en el, en el gallo. Se vendrán dos modificaciones que ya vamos a estar confirmando. Recordemos que Rescaldani estaba jugando este partido no en su plenitud física porque volvía de su lesión y la gran pregunta era si arrancaba como titular, si entraba como en un momento suplente, si bancaba los 90 minutos y me parece que uno de los cambios viene por ese lado la modificación, pero ya vamos a estar viendo entonces cuáles fueron las variantes en el equipo de Fabián Nardosa, te las vamos a estar comentando en un momentito nada más. A ver, me dio la impresión que sí, que el que se fue es Ezequiel y ya está un hombre que había convertido uno de los goles frente a Atlanta. Exactamente, entonces podemos decir... Que se fue el 9 Rescaldani y el que entró es el 19 Romero. Exactamente. Bien, y después tenemos la otra modificación. Bueno, me sorprende este cambio porque había sido uno de los factores fundamentales. Salió el emblema del futbolístico que Tiene Morón, que es Gastón González. Sí, así lo, lo estábamos viendo y ahora confirmamos que... Por Patito Núñez. Exactamente. Por Paticio Núñez entonces que tiene en el número 20. Pelota que viene para Kevin Barrio Nuevo. Está Bar... Y está teñido, sí, totalmente, lo miré porque no lo reconocía. Pelota por izquierda para Almada, Almada tocándola hasta la mitad de la cancha para el 9 Fernando Rodríguez, para el 3 digo, la buscaban a Bonacci, ahora recupera la pelota del Deportivo Marón, se confunde la salida, va Bonacci, viene Bonacci, se va acomodando, abrió la pelota para el 7 eh, Fernández que levanta al centro, qué peligro este ataque de Almirante, están en el área, ese desprende Fernando Rodríguez, sí que el pase no fue bueno pero además había posición adelantada y esto nos da tranquilidad. Hay tiro libre para Morón. Hay una cosa llamativa, negro. Antes, cuando atacaba al mirante, yo tanto no me preocupaba. Ahora, cada vez que lo atacan, te digo la verdad, sinceramente, me complica. Y ¿no? sí, sí, se, se vienen de rato. Y hay que eh, algunas eh, situaciones que se producen en la defensa de Morón hace que no estemos tranquilos. Exactamente. Le va a pegar el arquero Juan Martín Rojas con el partido igualado 1 a 1, viviéndolo por aguante gallo en modo radio. A través de nuestro canal de YouTube, acercándonos a los 18 minutos, pelota que viene para el platinado Patricio Núñez, va Núñez buscando el desborde, se cae solo Núñez, se queda protestando, el árbitro interpreta que no hubo ningún tipo de infracción y por eso saca Rodríguez, la pelota está a mitad de la cancha, quiere Bonacci hacerse del juego, retrocedió el número 9, parecía que le cometían falta, pero no, pelota que va recuperando Manón, la tiene Sala, tocándola para Núñez, apertura por izquierda si la cruzan, puede ser, la pelota le queda a Olivares, Olivares ahora va hacia el medio, se complicó Olivares, tocó la pelota para el medio y se lo dije, se complicó Olivares y después conmigo... Mira, comete falta Patricio Núñez cuando salía en velocidad almirante. Tiro libre que corresponde desde el fondo para el equipo de Casanova en 18 minutos. Y bueno, y hubo otro amonestado, uno que recién entró. Recién, recién entró y yo vi la tarjeta. Y bueno, el patito ya se hizo presente. Patito Núñez entonces tiene tarjeta amarilla. Tiro libre para Almirante Brown. Recordándote entonces que los partidos que se le vienen a Morón serán Colón de Santa Fe, luego será visitante de Estudiantes de Río Cuarto, local de Aldosivi de Mar del Plata y visitante de Mitre de Santiago del Estero. Los cuatro partidos que va a tener el equipo de Fabián Nardosa. Pelota que van cerrando de cabeza. La bocha va quedando ahí. Insiste Almirante. Se viene Casanova. Bochazo que viene para Fernández para el segundo. ¡Ay, ay, ay! le pega el arco! Y el remate se va cerca. Del palo izquierdo del arquero Juan Martín Rojas, que mal está defendiendo el fondo del Deportivo Morón. Lo tuvo al segundo almirante. Sabe que me hizo acordar el partido con Defensores Unidos Árate. Cuando queda solo con Juan Martín y el remate menos mal que del hombre de del hombre de Almirante, eh, Brian Fernández, que remató allí afuera. Sale desde el fondo el Deportivo Morón. La tranquilidad que teníamos en el primer tiempo la estamos perdiendo en esta segunda parte. Pero yo igual insisto. Si Morón se serena y lo ataca, Almirante lo puede lastimar. Pelota de Patricio Núñez para Sala que devuelve para Núñez que levantaba la pelota hacia el área. El árbitro está cobrando falta de ataque. Otra vez pegó Patricio Núñez porque veo que se acerca el jugador. Patricio Núñez, si fue él el de la patada, está amonestado. Entonces digo, está exponiendo al equipo a quedarse con 10 jugadores cuando hace 5 minutos entró. Bueno, tiro libre para Almirante José Luis. Y bueno, ahora hay que llegar a decir lo que estamos mencionando con el tema de nuestro comentario que venimos realizando, que el próximo domingo 21, exposición de autos en el Deportivo Morón, exposición de autos multimarca, habrá sorteo, buffet, entrada sin cargo. La pelota viene desde el fondo para Almirante. El partido está uno a uno. Bocha que va dominando el número 11. Tomás Almada entregando la pelota para Abriliano. Abriliano la abre por izquierda. Ahora el trámite del partido se hizo un poco más lento. La tiene Santiago Vera en la mitad de la cancha. El que toca es almirante Brón. Bochazo por izquierda para el número 6. Quirós. Quirós metiéndola hacia adelante. Se viene Almirante, Corría Fernando Rodríguez. Cortó Brian Machuca, tirándola hacia adelante para Santiago Sala, que no puede dominar la acción. Recupera a la pelota el equipo de Casanova, se mira el número 5 Kevin Barrio Nuevo, Barrio Nuevo que tira a la diagonal, eh, Patito Núñez salió a obstaculizarlo, le pega a Barrio Nuevo al arco totalmente desviado Va a tener que salir desde el fondo el Deportivo Morón con Juan Martín Rojas en 21 minutos de esta, de esta segunda parte con el partido igualado en el Clásico. Y vos siguiendo nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube Aguante Gallo TV en modo radio. Gracias a todos los que están participando de nuestra transmisión, ¿sí? De todo lo que es este Clásico desde Isidro Casanova. Bueno, se viene una variante en el conjunto de Rodrigo Alonso, se fue el once, ¿sí? El 11 para afuera, el 17 para adentro, y entonces vamos a estar viendo cuáles son las variantes. El 17, el 17 Díaz, y el que salió el 11 Almada. Bueno, entonces el 17 está dentro del campo de juego, que es Díaz, y Almada es el que se fue. Bien, le pega a Rojas, pelota en movimiento, va por izquierda, sale el Deportivo Morón, el partido igualado 1 a 1, pelota que viene a campo de Almirante, la viene buscando Sala, la tira hacia adelante, buscaba también Romero, insiste, va el, el número 5. Sí que jugaba la pelota, la por bajo para Machuca, Machuca que la vuelve para Vertegrame que la abría para el número 4, marcan y ganan la pelota y se viene, ahí, 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 almirante se viene y es peligroso, ataca la fragata, bocha por izquierda para el número 7, Brian Fernández que estaba en NOPSA y por más que proteste y se enoje en línea, levantó la bandera, estiro libre desde el fondo, corresponde al equipo de Morón. Cuando van 22 minutos, allí vemos que en este caso todavía quedan en el banco de suplentes del Deportivo Morón por ingresar Rufinetti, Bracamonte, Arciero, Ferreira, Laza, Curruinca y en este caso Cañete. Saca el arquero Juan Martín Rojas 22 minutos del segundo tiempo, bochazo del 1 a campo de Almirante Ganaba sala de cabeza, la quería Romero, la van sacando, insiste ahora Henry peleando la pelota al Deportivo Manón, La bocha le viene quedando a Patricio Núñez, tirándola por izquierda para que venga el gallo. Va Núñez y Castilla no, prefiere jugar la pelota por izquierda. Ay, no se entendieron en el pase cuando iban en profundidad por el lateral izquierdo. Olivares es el que se queda protestando y explicándole la maniobra. Creo que fue al 3 a Henry que se proyectaba por el lateral. Hay saque de arco que corresponde al Almirante Brown cuando está golpeado, mejor dicho, está calambrado un jugador de Almirante. El juego se detiene en 23. Es, ¿Quién es el jugador que está? El número 8, entonces Santiago Gauna. Bien. Se detiene el juego, entonces José Luis Astudillo, para seguir repasando información en nuestra transmisión de Aguante Gallo. Hay que decir los resultados que se están produciendo en la primera nacional. Minuto 90 en San Martín, Chacarita y San, Mar... Chacarita y San Martín en San Juan igualan 1 a 1 en Zárate cuando van 35, 35 minutos de la primera etapa. Brown de Adrogué le gana. 1 a 0 Defensores Unidos y en 32 minutos Santelmo y Chaco Forever igualan 0 a 0. Con respecto a, a lo que son las otras divisionales, en la B Metro, cuando van 34 minutos en Loma de Zamora, en Los Andes, le gana 2 a 1 a Flandria, Merlo 1 a 0 a La Guay Urquiza y segundo, segundo gol de excursionista que le gana 2 a 0. A Mientras se sigue recuperando Santiago Gauna y el partido se demora, aprovecho para preguntarle a José Luis Astudillo, Morón está séptimo con 14 puntos, ¿no? Pregunto, porque varios partidos se tienen que jugar, ¿puede quedar fuera de zona de reducidos si se dan algunos resultados? y habría que ver después que ver, no las combinaciones. Claro, porque todavía faltan jugar algunos partidos de esta zona B y entonces habrá que ver cómo queda, pero también a mí me interesa cómo terminamos acá en Casanova. No, por supuesto, pero digo, de mantenerse en empate estoy viendo porque Deportivo Morón tiene 14 puntos, viendo los partidos que restan, sí, por supuesto, hay que ver cómo sale Temperley que juega con Atlanta, ojo, digo Temperley porque tiene 11 puntos y en el caso de ganar Igualaría justamente al Deportivo Morón y en diferencia de goles, en este caso está arriba Morón, pero habría que ver cómo se daría ese resultado. Estoy especulando, ¿eh? estoy comentando las posibilidades. Pero bueno, es complicado que Morón salga de zona reducido, porque quienes ganarían lo alcanzarían en puntos y habría que ver cómo queda la diferencia de gol. Bueno, se viene una variante en el conjunto de Rodrigo Alonso, el partido está detenido, está saliendo el jugador que había sido calambre, o que sufrió el calambre, ¿no? Que sufrió. Este justamente un acalambreamiento en su, en su pierna y por ende afuera de la cancha. Bueno, ingresó el número 14 Acosta por el 8 Gauna. Bueno, entonces para pasar el limpio, el 17 días y el 14 Acosta, son los que están en el terreno de juego, que es servicio el de José Luis Astudicho también anotándome los cambios para que no me vuelva loco. Pilota que viene por la mitad de la cancha para Brian Fernández. Fernández que buscaba, corta Agustín Gómez. Gómez que se iba complicando, la perdió Gómez, decir que estaba Henry como último hombre. A veces Gómez tiene estas cosas, ¿no? De arriesgar demasiado, pelota en la mitad del terreno, buscaba por ahí a Costa, va recuperando Henry, tirándola para Olivares. Les digo una cosa, se siente también la ausencia de Gastón González, que es el jugador que tiene la pelota. Perdió la bocha Morón. Viene Monachi a quien le cometen falta. El árbitro lo va a cobrar, sí. Estiro libre para Almirante Brón, insisto, con lo mismo, soy reiterativo. Pero Morón, cuando marca ahora, queda mal parado y almirante lo agarra en ese sentido mal posicionado y le genera peligro, negro. Y fue amonestado el número 2, López. Tiro libre para Almirante Brown, 26 minutos. ¿Cómo hay momentos y momentos en el juego, no? Porque en el primer tiempo estábamos seguros que si Morón afinaba la puntería lo ganaba. Y ahora en la segunda parte estamos diciendo que si Morón no se serena marcando, no se descompensa en la última línea, la va a pasar mal de verdad, porque Almirante con muy poco lo está inquietando. No es que es más que Morón, pero cuando lo ataca tiene más peligro que lo que había generado. En el primer tiempo. Tiro libre que va a ser Santiago Vera. Yamil Pozzi hablando con el 10, protestando, reclamando. ¿Qué le pide Vera? Los jugadores a veces son insoportables, se ¿eh? le protestan todo al árbitro. Juan Martín Rojas tirado sobre el palo izquierdo. Nos acercamos a la segunda mediana de juego, viviéndolo por aguante gallo. A ver, ¿qué pasa? Rojas pidiéndole por favor a la barrera de tres hombres del Deportivo Morón que no se abran, que se paren bien, porque este es un tiro libre peligroso para la fragata. Está Santiago Vera para darle brazos en jarra del número 10, camiseta amarilla y negra. Son los colores de Almirante Brón, que ahora va a tratar de sacar lustre en esta jugada con pelota quieta. Morón defendiéndose todo a defenderse bien Morón por favor le va a pegar veiras lejos le pega el arco ¡Oh! y el arquero Rojas en dos tiempos cuando entraban dos jugadores de Almirante Morón se queda y no ofrece rebote ya está el arquero Rojas ahora tomándose un tiempo para ver con quién sale jugando estamos pisando casi los 28 minutos del segundo tiempo Rojas que le pide a sus compañeros que se ubiquen más arriba se tomó su tiempo para sacar ahora sí Rojas estudia la maniobra y le pega la pelota va más allá del círculo central al campo de Almirante la viene buscando Sala la tiraron para Olivares no tiene abierto a Patito. Sin embargo, prefiere jugar por la derecha para Gonzalo Bertiname Berténame que levantó el centro, rebote y córner. Sí, señor. Tiro de esquina, punta a derecha, corresponde Morón. El AB Metro, gol de los Andes, que le gana 3 a 1 a Flandria. El córner vendrá desde el costado derecho cuando se vienen preparando dos modificaciones en Deportivo Morón que ya vamos a estar presentando cuando se realicen pero primero este córner. A ver qué pasa, Morón. El centro será de Olivares. Está Henry, la quiere Gómez. Se meten varios, mirá. ¿Cómo les gritan cosas a los jugadores de Monón, los que están ahí en esa popular? El centro será de Olivares. A ver, pelota en movimiento que viene por las alturas, lo sobra a todos, ese centro igual le quedó a Patito Núñez, presionado por el número 17 Díaz. Sigue Núñez, que hizo un quiebre de cintura muy bueno. Va Patricio Núñez, la hizo un poco de más, busca la media vuelta, pelea Núñez, ganó, levantó el centro y de cabeza otra vez al corner. Tiro esquina para el Gallo que viene otra vez desde la izquierda, tratando de inquietar al Mirante Brón. Vuelvo a repetir el concepto. Si morón no estaría tan incómodo en el partido y se serena un poco más y agudiza la puntería en cuanto a ofensiva el fondo del almirante no da demasiado garantía. ya lo mostró en el primer tiempo. Corner que va a ser olivares se viene el 5 vitales también está machuca, la busca sala, también metido en la conversación romero morón buscando. A espaldas de uno de los sectores de la popular de Almirante Brón, a ver qué sucede. El corner será de Olivares, toque corto por izquierda para Patricio Núñez. Núñez que va levantando un buen centro y el arquero Ramiro Martínez es el que controla en dos tiempos y se queda con la bocha, José Luis. Y estaba pensando, ¿no? Con respecto a las pelotas paradas, porque es otra de las variantes que busca el Deportivo Morón, pero ninguna todavía fue... Eh, de la manera que lo pueda aprovechar algún delantero, algún defensor cuando se adelantan por esa pelota parada. La pelota viene para Fernando Rodríguez, uy, lo talaron a Rodríguez, eh. ojo porque le dieron durísimo yendo por izquierda, hay un amonestado en el equipo moronense que ya había visto la amarilla, insólito. Dígale usted quién fue expulsado. Y expulsado el último amonestado, López, y ahora con la ropa le, acá, de le acaba de dar una, un golpe. Al Jorge Almirante, que se vio claramente que se iba a venir la tarjeta. No sé por qué estas cosas que tiene Morón de dejar el partido con 10 jugadores López por pegarle una patada violenta, una falta que era claramente para expulsión. Y bueno, ahí está, la infracción contra el Jorge Almirante Brón y la roja. Atención, porque desde los 30 minutos Morón está con 10 jugadores. Y va a ser dos modificaciones. Ahora vamos a observar claro. qué es lo que sucede. Claro. Bueno, hasta ese panorama cambia también. Tiro libre para Almirante Brown. Increíble realmente. Cambió todo de un tiempo al otro. Expulsado López en el conjunto moronense. Y tiro libre por la falta que fue contra Santiago Vera, si yo no vi mal. Tiro libre desde la izquierda para Almirante. Morón parece que tiene ganas de que le hagan un gol. ¿eh? Entre que estaba marcando mal. Deja al equipo con 10 jugadores López. Y ahora le permite Almirante ganar cada vez más confianza. Porque estaba mejor. Almirante le da esta chance también. Tiro libre para el, equipo, para el equipo de Casanova, Morón, defendiéndose. Y atención porque hay un jugador de Morón que también se va a retirar del campo de juego y se va lesionado. Y bueno, mencionamos el ingreso de Arciero, 14 por el 11 Sala. Bueno, cambia el dibujo, está claro. Entonces sale un delantero y entra un defensor. ¿Qué va a armar? Claro, la, una defensa de cuatro, como venía trabajando hasta acá. Vamos a ver cómo se para. Ya no tenemos a López, que era uno de los centrales. Veremos quiénes van a ocupar. A ver, vamos a ver, porque está Arciero. Claro. claro. Ahí, ahí es el que. Sí, efectivamente, entró el 14 Arciero. Bueno, la primera variante es la de Rodrigo Arciero. Con la número 14 se fue Santiago Sala. Veremos las otras dos modificaciones. El árbitro espera un poco para que entren los dos cambios. Va a permitir el tiro libre. que va a hacer Santiago Vera? 31. El centro tiro al arco. Por arriba del travesaño. Hay saque de banda para el Deportivo Marón, que en este momento negro. Se prepara un tecito, se lo toma, con tranquilidad, dame cinco minutos porque la verdad que no la está pasando para nada bien. ¿eh? Y no, porque ahora hay que acomodar la defensa, hay que aguantar este momento, porque sabe que el equipo de Almirante dispone de un hombre más y va a querer ir en busca de la victoria. Le va a pegar el arquero Juan Martín Rojas en 32 minutos de este segundo tiempo. Si reciente enganchás, Gonzalo Berterame a los 44 establecía el 1 a 0. Lo empató Brian Fernández. En la etapa complementaria, a los cinco minutos puso el 1 a uno. Ahora viene Morón. Tratando de conseguir el segundo pelota que viene hacia el área. La corre por este lado Bertiname Sale el arquero. Ramiro Martínez dentro del área. Y cuando parecía que Bertiname podía puntearle y ganar la posición, finalmente fue el uno de Almirante el que terminó ganando. Contragolpe del de equipo de Casanova. La tiene por este lado el 10 Vera. Perdía Vera sin falta. Sale de Deportivo Morón. Pelota que viene para Vitale. Vitale que viene por la mitad de la cancha abriéndola por izquierda ahora para que acomode que se confunde en la devolución y recupera la pelota ahora. Almirante Bron, pero hasta ahí nomás. Uno y otro por momentos cometen errores increíbles. Se regala la pelota uno y otro. Y recupera una vez más la bocha Barrio Nuevo. Barrio Nuevo tirándola para el 17. Díaz, Díaz que la juega otra vez para Vera. Vera la abrió por el costado derecho para que venga Almirante Brón. Esto es lo que le permite Morón al almirante. Agrandarse porque le regala la pelota por momentos. Bocha que venía de Acosta para el 10 Vera, metiéndola para Barrio Nuevo. Kevin Barrio Nuevo que se va afirmando. La abrió por el costado derecho para que Almirante ataque. Levantaba en el centro, rebotaba la pelota y ahora la contra es con Patricio Núñez. Núñez entre tres, la abrió hacia el medio. Viene Verterame en velocidad. Se caía Verterame solo. El árbitro está. Cobrando una falta contra Berterame, lo acomodaron a Berterame. Yo dije que se cayó solo, en realidad le cruzaron el brazo y por eso hay un amonestado negro que es el número 3, eh, Fernando Rodríguez. Hay falta contra Berterame que arrancaba en velocidad, lo cruzaron con el brazo, se ve claramente. El árbitro estaba encima de frente. Estilo libre para el Deportivo Morón. Tranquilo, Morón, ahora. Aceleraron un poco la cosa porque venía bastante complicada. Sí, tirado Gonzalo Berterame y entran entonces los asistentes. Aprovechamos, José Luis para seguir repasando resultados de la tarde en esta jornada de sábado que estamos viviendo a través de nuestro canal de YouTube Aguante Gallo. Final en San Martín, Chagarite y San Martín de San Juan igualaron 1 a 1. En Zárate también están igualando el mismo marcador 1 a 1 entre Defensores de Unidos y Brown de Adrogué. Y en la Isla Maciel, cuando van 43 minutos de primer tiempo, el equipo local, San Telmo y Chaco Forever, 0 a 0. Con respecto a lo que es el campeonato de la Primera División B, hay que decir que los Andes le ganan 3 a 1 a Flandria, Merlo 1 a 0 a la UE Urquiza y Excursionista 2 a 0 a Casuso, cuando ya faltan pocos minutos para finalizar estos tres encuentros, la primera etapa. Bien, señores, Nicolás Henry dando algunas indicaciones. El juego que se reanuda 35, lo metemos ahora sí en la recta final de este partido. Le van a quedar 10. Y acá le voy a preguntar a los dos: vamos a ver quién gana la pulseada. ¿Cuánto más se puede llegar a sumar? ¿Cuánto terminaron adicionando antes? No se supo cuándo se sumó. Porque entre. Entre una cosa y la otra no se terminó. Sí, aproximadamente tres minutos no ganó ninguno de los dos, porque uno dijo uno y otro dos. Vamos a ver si hay revancha. Vamos a ver si hay revancha. Pelota que viene por la mitad de la cancha. El que ataca. Cuatro, dice de Barros. Bueno, pelota que viene para la fragata. Ataca almirante Bocha que venía para la posición de Vera. Al disparo. Insiste Vera, la metía para el nueve. Bonacci, menos mal que sacaban justo. Insiste Almirante Brón. Va Santiago Vera haciendo la personal. Viene por la derecha, tocó la pelota para Abriliano, Abriliano que la vuelve a tocar hacia el medio. Se arma almirante Brón. Barrio Nuevo para el círculo central. Entregando la pelota por el costado izquierdo para el número 6, Leandro Quirós. Quirós la metía por la derecha para Facundo Miño. Miño que viene. Se viene almirante Mirante. Pelota que van dominando. Bocha que viene hasta la mitad de la cancha. Ahora la tiene el 5 Barrio Nuevo. Barrio Nuevo tirando la diagonal. Marcan pero mal. Saca después. Eh, Agustín Gómez y las salidas con Deportivo Morón. Se caía solo el jugador del Gallo. Bueno, ya Morón no hace ni pie. Creo que fue Romero el que se cayó. Insiste el Gallo defendiendo. Insiste Almirante atacando. Pelota de Barrio Nuevo por el costado derecho. Hacen el amague, Marcaba Patito Núñez, pero no podía frenar. La embestida del equipo de Casanova. Se viene Almirante, que está empatando uno a uno con Deportivo Morón. El pase había sido del número 14 de Acosta. Toca, hace triangular la bocha. El equipo de Alonso. La tiene Kevin Barrio Nuevo, que casi la pierde. Sin embargo, alcanzó a jugar la pelota por el costado izquierdo para que se acomode Miño o para Quirós. Quirós, acá está, jugándola para Barrio Nuevo. Toca y toca el equipo de Alonso. Viene Almirante. Bochazo que viene hacia el área. Cabezazo hacia el medio y justo cierra por ese lado. Machuca tirando un costado. Cuando esperaban dos jugadores tras el pase hacia el área, cerca va el punto del penal para recibir. Insiste Almirante. Es todo del equipo de Casanova, todo morón metido atrás agazapado para ver si puede sacar una contra. Yo miro que no meto. Tenemos 37 minutos. Se viene la. Fragata, bochazo hacia adelante, rebote en un hombre Intenta salir jugando Olivares Para mí cometiendo falta, el árbitro dejó seguir La pelota rebotó en un jugador de Morón y se va al lateral El saque de costado que es para Almirante Brón 37 y medio, viviéndolo otra vez De aguante gallo en modo radio y sufriéndolo Un poco, porque el partido se complicó Más de la cuenta, ahora recupera Morón Viene el gallo, cruzar hacia el medio, pelota que viene Para Gonzalo Berterame, sale Berterame Viene en velocidad, 3 contra 3, va Berterame Se acelera, toca la pelota para Matías Romero Romero que buscó el de bordo, hizo bien Romero juega la pelota para el medio y está, da polar. ¡Arquero! ¡Tapó el arquero lo que era el gol del Deportivo Morón! ¡Créanme! Una gran jugada por el costado derecho. La jugada hacia el punto del penal. Entró un jugador solo para definirle. Pegó y cuando parecía que entraba, el arquero Ramiro Martínez sacó lo que era el segundo gol del gallo. Hubiese sido la victoria. Y ahora Brian Fernández tirando la pelota para el número. Diez, Vera, la hace bien Vera, la jugó por izquierda, viene Almirante, cae falta de Patricio Núñez, que ya sinceramente con estas infracciones reiteradas empiezan a exasperar. Tiro libre para Almirante, qué jugada había hecho Romero y qué gol increíble se perdió Berterame que pudo convertir el segundo. Y Ramiro Martínez se quedó con la tapada así del remate del hombre de Morón porque era prácticamente el 2 a 1. Era el 2 a 1, créanme, una gran maniobra por la derecha de Romero que buscó el desborde, que parecía que se le complicaba, alcanzó hasta el fondo, tocó la pelota para el medio y Berterame tuvo el segundo gol, pero vamos a decir realmente muchísimo, pero muchísimo mérito del arquero, que logró quedarse con una pelota que hubiese significado seguramente el triunfo para el equipo de Fabián Nardosa. A todo esto estamos pisando los 39 minutos de la etapa complementaria y como es habitual, ya se ha convertido en una cuestión natural esto de meter tantos cambios en un partido y complicarle la vida a los relatores, se vendrán. Tres por un lado el de Almirante Brón y dos por el lado del Deportivo Morón. Pero antes me parece, ¿qué van a hacer? ¿Van a permitir el tiro libre o las modificaciones? Se vendrán los cambios, eso es lo que estoy viendo. 17, currinca, por el 7. currinca por Berterame, Mira vos, Berterame pudo haberse retirado habiendo convertido el gol del triunfo. Igual convirtió un gol en esta tarde... Es el que le daba la victoria parcial al Deportivo Morón. Curruinca entonces para el campo de juego con la 17. Ya no está Gonzalo Berterame. Veremos cuál es la otra modificación que se va a producir en el equipo moronense. Baja Curruinca, a dar una mano en defensa, a meterse en la barrera por lo que estoy viendo. Bueno, a todo esto hay jugada con pelota parada para el equipo de Casanova. Y la otra modificación es la salida de sí. Olivar en negro, ¿no? Sí, eh. y, y ingresa Bracamonte. Bien, Bracamonte que tiene el 13, si yo no vi mal. Tiro libre para Almirante Morón. Le va a pegar Santiago Vera. 40 minutos, 5 más. A ver qué sucede. Le va a pegar el 10. Morón defendiéndose absolutamente todos y reciente enganchado. Morón está con 10 jugadores por la expulsión de López. A ver, el centro de Vera que viene cruzado hacia el área. Sale Rojas con los puños para despejar cuando cargaban varios, pero había falta contra el arquero. Eso es lo que cobró Yamil Pozzi. Es tiro libre para Morón. Van 40 minutos, le digo. ¿Ya? ¿Cinco? Sí. ¿Usted de Barros cuánto dice que adicionan? Cuatro. Bueno, vamos a ver quién gana. Cinco dice de Astudillo, cuatro de Barros. Uh, sí, ahora no, ahora <laughs> está tirado Juan Martín Rojas, no es... el arquero del Deportivo Morón agarrándose el hombro. ¿Y el hombre qué dijo? Sí. Que va cinco minutos. O sea que estarían empatados en el caso que se logren cinco. No, 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 no. Señoras y señores. Entramos en la recta final del partido y José Luis Astudillo acaba de tener un despido importante porque se vienen un cambio más, me parece, en Morón y tres cambios en Almirante. No, no, Morón ya no, claro. Vi a Henry que se acercaba al banco y pensé que podía ser opción de salida, pero es cierto, ya metí todos los cambios. Lo que sí se vienen tres modificaciones. A ver, uno de los que sale es de un partido flojísimo, el 9. Pío Bonachis, perdóneme Astudillo que le anticipe el cambio, pero es la modificación. ¿Y el que se fue? Ahí es eh... el 4. Sí, el 4 que lo estuvo, así, eh, Abrelín, Abreliano. Abreliano, Abreliano. Abreliano, entonces, para afuera, Bonacci también se va. Entró el 20, lo voy ayudando, que es Rivero. El, el otro, Rivero, pero ya había entrado por el 9, eh, Bonacci. Exactamente, Rivero para dentro de la cancha, Bonacci para afuera, 41. Y a ver, otra variante más. ¿Cuánto cambia va a meter el mirante? ¿Qué le pasó, si se me... viene el 16 para... La cancha, el 16 en el equipo de Rodrigo Alonso, pero el árbitro todavía no autoriza el cambio, porque estaban atendiendo a Juan Martín Rojas, ahora sí se vendrá la variante, el que se va es el 10. 16 por 10, 16 por 10. Piteo, acuérdense, Piteo por el 10. Bien, Piteo entonces. ¿Qué le pasó en la cabeza? Pregunta a nuestro productor Blas de Barros. Es verdad, al 16 a Piteo, parece que tiene un sobrante o un, no sé, algo en el... Sí, le pusieron, y aproveché, le, lo pintaron, ya que está. Le va a pegar el arquero Juan Martín Rojas con el partido igualado 1 a 1. Señores, cerca del cierre, veremos cuánto van a adicionar. Le pega ¿Qué Rojas. ¿Cuál era el técnico que se tenía en todos los partidos? ¿Cuál era el técnico que se tenía en todos los partidos? Ah, por supuesto, ya me acuerdo. Sí, una celebridad del Deportivo Morón. Sí, señor. La pelota viene por el costado izquierdo. Arranca ahora Fernando Rodríguez, señoras y señores, en la finalización del partido. Pelota que va por el campo del Deportivo Morón. Morón defendiéndose prácticamente todo, sin embargo alcanzó a robar. Y si la sabemos hacer, alcanzó a la tiene Romero, tirándola para Patricio Núñez. Núñez que tiene terreno, falta contra el Núñez, sí, señor. Cuando se acaba la media vuelta. Tiro libre para el Deportivo Morón, que a esta altura ya no se apura para nada, ¿eh? Porque sabe que, hay, como vino dado el juego, sobre todo en este segundo tiempo, el empate no le cae tan mal que digamos. Tiro libre para el gallo sobre la punta izquierda. Y yo creo que el empate tampoco le cae mal al mirante por el momento. ¿no? Y bueno, pero lo que uno está anhelando todavía, los minutos finales, que ¿quién le dice? No, claro. Ese... Tiro libre para el gallo, a ver si se puede dar como estábamos hablando con José Luis Astudillo y cómo está haciendo fuerza también Blas de Barros para que a ver si este relator puede pelar la garganta, le va a pegar Patricio Núñez. Está el 6 Agustín Gómez, también la quiere Matías Romero, Morón buscando por arriba y mirá si sobre el final y mirá si sobre el final, tiro libre para el gallo. Todo almirante Brown defendiéndose. Morón va por la heroica a esta altura de la tarde porque tiene un jugador menos y por ahí con esta jugada puede terminar quedándose con los tres puntos. Pisando el minuto 44, Núñez y el centro y el centro descuelga el arquero Ramiro Martínez en dos tiempos y finalmente controla la pelota para hacerse dueña de ella. Le va a pegar. El uno de Almirante, Martínez la abrió por el costado derecho, sale jugando la fragata, pelota que va a venir hasta la mitad de la cancha, la esperaba Díaz por el costado derecho, sin embargo la bocha viene para el número 20, atención, levantaba en el centro, hay un rebote y es corner, tiro de esquina para Almirante Bron sobre la derecha, buscando por elevación y se viene Kevin Barrio Nuevo para buscar de cabeza y la gente de Almirante ahora es la caliente y la que empuja a su equipo y la de Morón, aunque no esté... En el sector de la tribuna visitante alentando desde su casa, desde cada lugar, siguiéndonos a través de aguante gallo, empujando al equipo para que pueda salir en esta y ver si de contragolpe, por ahí quien te dice. Primero hay que pasar el corner, el centro que viene hacia el área de cabeza, alcanzan a despejar, insiste Almirante Pelotazo, hacia el área, controlado por el arquero Juan Martín Rojas, señoras y señores. Tiempo cumplido, minuto 45, aquí en el estadio Fragata Sarmiento, donde Almirante Bron y Deportivo Morón están empatando uno a uno, veremos cuánto van a adicionar nuestros integrantes de Aguante Gallo, uno dijo cinco, el otro dijo cuatro, veremos qué es lo que pasa, después terminó diciendo cinco también. Los dos dijeron cinco minutos, pero todavía el cartelito no apareció. Hay tiro libre para el mirante desde la última línea. Acomoda para pegarle el número dos Minio, tocando la bocha para que desde el fondo salga la fragata. Bochazo por izquierda para Fernando Rodríguez. Rodríguez en campo del Deportivo Morón. Jugó más hacia atrás para Leandro Quiroz. Quiroz que hace la pausa. Domina con pierna zurda. Mete la pelota a campo del gallo. La viene buscando por elevación un jugador de Almirante. Sacan de cabeza. Complementa la salida del Deportivo Morón. ¿Cuánto adicionaron? Tenían razón, muchachos. Cinco minutos. Vamos hasta el minuto 50, Se viene Almirante. Pelota por el costado izquierdo. Para que vaya el número 18, creo que fue. ¿Puede ser que esté el 18 estable? Ahora lo vamos a estar viendo. Pelota que viene para el 3, Rodríguez que levantó el centro. Y decir que no entraba nadie, o mejor dicho, si entraban no llegaban. Era el 19 que corría estable, ahora sí estable es el 19, que no alcanzó a conectar ese centro del número 3, Fernando Rodríguez. La pelota se perdió un costado lateral que corresponde al Deportivo Morón. Ya transcurrió un minuto de los cinco que adicionó Yamil Pozzi. Domingo 21, exposición de autos en el Deportivo Morón, exposición de autos multimarca. Habrá sorteo y buffet, entrada sin cargo. La pelota viene desde el fondo para Morón, pero había falta en ataque y por eso es tiro libre para el gallo. Tiro libre por falta contra Agustín Gómez. Señoras y señores, cerca de la finalización del partido, José Luis. Hoy torneo de truco, 19 horas bajo la platea Ferrante, organizado por el departamento Vitalicio y la subcomisión de fútbol femenino. Le va a pegar desde el fondo el Deportivo Morón, señoras y señores. Le va a dar Juan Martín Rojas, últimos tres minutos. De partido, recordemos que adicionaron cinco. Se está por terminar el clásico. La buscaba Patricio Núñez por las alturas. Aparece para marcar por ese lado a costa. Reventando con pierna derecha a campo del Deportivo Morón. Bueno, muchachos aguantar en esta última embestida, Se viene almirante ay Pelota que venía para Brian Fernández. El pase es muy largo. Sale el arquero Juan Martín Rojas, que es el que domina la acción. Acá la tiene Rojas. Se está por terminar el partido, pero todavía quedan dos minutos y medio. Rojas haciendo todo demasiado lento como para que se consuman los minutos y Morón ya salir ileso de Casanova, le va a pegar Rojas lo ganaba el gallo 1 a 0 con el gol de Berterame, lo empató después Almirante Brón a los 5 minutos lo que cambió absolutamente el partido, el empate había sido de Brian Fernández, se viene Morón pelota por izquierda, el que ataca es el gallo en una de las últimas, se venía Curruinca peleando, aparece Patricio Núñez para dar una mano, cerró desde el fondo un defensor de Almirante tirando en un costado será lateral que se va a tomar por la izquierda, Estos, este humo que se ve ahí, yo les iba a preguntar: claro, es de las bengalas de los hinchas del Almirante Brown. Bueno, que prendieron fuegos artificiales, prendieron algunas bengalas en la popular, y por eso ahora tenemos una humareda tremenda en el campo de juego del Fragata Sarmiento. Pelota que viene por la mitad de la cancha, ataca al mirante 48 y medio. Casi es prácticamente la última del partido. Quédate porque esto todavía no terminó. Pero qué es lo que está cobrando el árbitro, a ver, cobró, qué cobró? A ver, en línea está llamando. En línea está llamando, me parece. Y, y da la impresión de que se va a hacer difícil el hecho de, de que continúe el juego. ¿Qué pasó? A ver, estamos tratando de entender por qué el árbitro detuvo el partido en el minuto 48 y medio. Y por eso quedó ahora frenado el encuentro. Rodrigo Alonso le va a decir de todo al árbitro, algo le están pidiendo, no alcanzamos a ver bien qué fue lo que sucedió. Mientras tanto podemos aprovechar para contarles... Una vez terminado el partido, si recién, recién te enganchaste y querés ver el gol del Deportivo Morón, porque no lo pudiste ver el golazo de Berterame, que la mató con el pecho, te lo voy spoileando un poco. Bueno, miralo ahora en un ratito nada más porque Blas de Barro lo tiene para pasar, lo tiene en punta, apenas termina el partido, lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, ahora sí, se reanuda el juego. Hay lateral para el Deportivo Morón, nunca terminé de entender qué fue lo que cobraron. A ver, la pelota es buscada por Patricio Núñez, que caía. El árbitro dice que no pasó nada contra Núñez, que quedó golpeado. ¿Detuvo la acción el juego para cobrar qué? El árbitro. A ver. Es confuso lo que está cobrando el árbitro, porque por momentos no se entiende. Hay lateral que corresponde al Deportivo Morón. Dio lateral cuando parecía que podía hacer falta contra Patricio Núñez. Estamos en tiempo cumplido. En cualquier momento lo terminan. El centro que viene hacia el área. La pelota que va quedando ahí. Ataca Morón y ahora no ataca más porque se viene la contra de Almirante. Muchachos, saquemos la, la pelota impulsada hacia adelante. Se viene el gallo con la última, con Brian Machuca. Va cerrando con todo, como puede, por ese lado, Vitales. Se va a terminar el partido cincuenta minutos, señoras y señores. En el estadio Fragata Sarmiento se terminó el clásico. Empató el Deportivo Morón con Almirante Brón 1 a 1. Gol de Gonzalo Berterame a los 44 minutos de la etapa inicial. Lo empató a los 5 de la etapa complementaria. Brian Fernández, casaca número 7. Se fue expulsado López. Transcurriendo el segundo tiempo para el Deportivo Morón, el gallo terminó con 10 jugadores. Fue igualdad en cancha de Almirante y un dato que no es menor. Almirante Brón no le gana al Deportivo Morón desde hace 14 años. La última vez, señor José Luis Astudillo, fue en el año 2010. Y bueno, a todo esto que está diciendo mi compañero y amigo del le decimos 11 partidos de Morón ganó 4, ahora hay que agregar el número 5 y 2 derrotas. O sea, que con esto, con estos datos, decimos este, que no están estomposos. Pero en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Estamos viendo el gol del Deportivo Morón, ¿sí? Que gentilmente nos ofreció Charlie Artesi que Vlad de Barro lo está poniendo en el aire. El golazo de Berterame es espectacular. ¿Se puede ver otra vez? Porque sinceramente les digo, es extraordinario cómo la mata con el pecho y la mete. Es un golazo, realmente, una gran jugada de Henry. En ese momento del partido, créannos. Era el momento del Deportivo Morón y daba la sensación que en la segunda parte podía todavía agrandarse el resultado. Ahí está el centro de Henry la definición con el pecho de Gonzalo Berterame cuando se estaba terminando la primera parte. Gran trabajo de Charlie Artesi desde Casanova que nos ofrece esta imagen del gol para que vos, que nos estás siguiendo a través de Aguante Gallo Modo Radio y ahora con la imagen, puedas ver el gol del Deportivo Morón que significaba para abrir el clásico en Isidro Casanova. ¡Ha terminado la historia! Han empatado Morón y Almirante uno a uno. En un partido que sinceramente pensábamos que podía tener otro desarrollo, pero el juego fue cambiando. Nosotros, por lo pronto, a manera de despedida, vamos a ir repasando cómo quedó la tabla del campeonato y algunos de los resultados que se fueron dando este fin de semana. Hay que llegar a decir en la zona B eh, puntero está el equipo de Colón, próximo rival del Deportivo Morón, con 21 puntos. Segundo, Santelmo, con 19. Tercero, Defensores de Belgrano, con 17. El cuarto lugar con el mismo puntaje, Nueva Chicago. Quinto, el equipo de Aldo Civi, con 16. Sexto Gimnasia y Grima eh, y tiro de salta con 14. Eh, nuestro Deportivo Morón con 14, con 14 puntos. Octavo está Defensor de Unido de Zárate con 12 puntos. Después también por diferencia de gol se encuentra el equipo de gimnasia de Mendoza con 12 eh, puntos cuando eh, se encuentra en la novena posición. Hasta ahí los equipos que estarían ingresando al reducido. El equipo mendocino, por el momento, por diferencia de gol, estaría afuera. Bien, José Luis Astudillo, entonces pasando por los micrófonos de Aguante Gallo, nosotros estamos esperando para ver si podemos hacer el cierre con Charlie Artesi, que nos cuente las sensaciones que le dejó este partido en el empate en Isidro Casanova entre Morón y Almirante. Uno a uno. Bueno, mientras esperamos a Charly, le vamos contando. A ver, José Luis, para ordenar a la gente que eh, todavía quiere saber cuándo juega el Deportivo Morón, entonces, muchas posibilidades de que el sábado tengamos fútbol, ¿no? Exactamente. En la semana hablamos con el presidente, el doctor Gabriel Mancilla, nos dijo, Morón ya pidió sábado 15.30, habrá que ver eh, si la televisión modifica este horario. Eh, Blas de Barro, le digo, porque está el fútbol de la... Primera División, que todavía no se, no se definió, falta la última fecha, pero el viernes van a completar estudiantes y boca el partido pendiente eh, y en este caso la fecha se, eh, se atrasaría entre fin de semana, el lunes también, por eso que están esperando para ver quiénes son los árbitros designados para después designarlo en el partido de Morón-Colón y establecer el horario, si es como quiere el gallo, en este caso, de jugar a las 15.30. Habrá que aguardar hasta el martes para, o el miércoles, por ahí sabemos ya definitivamente el horario. Lo que sí, un aluvión de medios santafesino acá en el nuevo Francisco Urbano. Ustedes saben, les contamos algo a todos los que están siguiendo nuestras transmisiones, agradeciéndoles a todos aquellos que también nos dejaron mensajes y demás. Que hoy no pudimos estar en Isidro Casanova por estas cuestiones de seguridad que les comentábamos, como no nos dieron cabina y nos querían mandar a la tribuna visitante, obviamente no estuvimos, pero improvisamos este estudio de radio, Blas de Barros lo armó, está espectacular, podemos contarles todo. Pero tenemos un corresponsal, un compañero que es Charlie Artesi. Bueno, estamos esperando para ver la conexión, porque uno se imagina lo siguiente. Estaba él sí en la tribuna visitante con los allegados del Deportivo Morón. Y este es el momento en el que tiene que salir. Entonces digo, estamos esperando a ver si puede mandarnos una información. Para que nosotros hagamos el cierre. Pero entendemos lo complicado que muchas veces ir, es ir a ver estos partidos cuando vos sos el visitante. Y más en un lugar donde estás perfectamente identificado. Bueno, así que entiendan un poco la circunstancia que nos toca atravesar. Por eso estamos tratando de ver si nos podemos contactar con Charlie Artesi. Bueno. ¿Hay alguna información más, negro, para actualizarle a la gente, para compartir del fútbol del fin de semana? El fútbol de Ascenso, vamos con la primera división C, la mayoría de los partidos están así en el entretiempo, donde Victoriano Arena le gana 1 a 0 a Campacere, también el entretiempo de Claypole 2, Paraguayo 1, eh, también en este caso, otro de los partidos que está en el entretiempo. JJ Urquiza le gana 2 a 1 a Juventud Unida e igualan 0 a 0 el equipo de Lugano y Chupanqui cuando van 48 minutos. Eh, Muniz está perdiendo de local frente al Porvenir por 1 a 0 cuando van 40 minutos del primer tiempo. A las 19 horas por la primera división C que estamos mencionando estos partidos, el equipo de Mercedes va a enfrentar... A Luján, por la primera división B. Repasamos los resultados hasta este momento, cuando ya se han iniciado los segundos tiempos. Los Andes le gana 3 a 1 a Flandria. También en este caso Merlo le gana 1 a 0 a la Guayurquiza, Y en el entretiempo está Excursionista ganando 2 a 0 a Acasuso. Con respecto a la Copa del Rey en España, allí la final dentro de aproximadamente 20 minutos. Bilbao y Mallorca van a jugar la final. Bien, José Luis Astudillo, pasando por los micrófonos de Aguante Gallo en modo radio, nosotros nos vamos despidiendo. Desde lo que fue este empate en el clásico entre Morón y Almirante Brán, uno a uno, agradecimiento por supuesto a Blas de Barros, nuestro productor, nuestro todoterreno, Alma Mater, que se dio el espacio para que nosotros podamos estar transmitiéndoles a ustedes el clásico. El próximo fin de semana sí vamos a estar en el nuevo Francisco Urbano para contarles este partidazo que se nos viene. ¿eh? Deportivo Morón frente a Colón de Santa Fe, un rival de fuste. Realmente no estamos enfrentando a cualquier equipo, sino a uno con recientemente compasado en primera división. Charlie Artesi, que estuvo trabajando desde Isidro Casanova, Marcelo Costa, que también nos hizo el aguante, la producción de Facundo Zamora, Gustavo López, que también estuvo acompañándolos a través de la transmisión que realizamos por nuestro canal de YouTube, y a todos ustedes que nos acompañaron en el momento a momento de este partido que terminó en igualdad en el clásico entre Morón 1, Almirante Brón 1. José Luis. Bueno, el agradecimiento para todos ellos que están del otro lado y para ustedes también, para seguirnos a nosotros eh, durante esta transmisión que no queríamos dejar de lado, la queríamos hacer a pesar de las dificultades que le comentó Juan Manuel Centurión que tuvimos, pero quisimos llevar adelante toda esta transmisión para todos ustedes. Así que el abrazo, el gusto de estar compartiendo y nos reencontramos en el próximo partido. Gracias, abrazo grandote para todos ustedes. El fin de semana estamos nuevamente con Aguante Gallo TV en modo radio. Partido. Gracias, abrazo grandote para todos ustedes. El fin de semana estamos nuevamente con Aguante Gallo TV.